Ven, ven, oye, oye, despiértate, ven, ven, ¿dónde estás? Loco. Bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. Nueve de la noche, 4 minutos, es lunes, es 20 de enero del año 2020. Y aquí estamos Juan Palaguna y yo, Dani Tres Palacios, el Tripa, saludándolo a usted en esta noche. Acompañándolo hasta la medianoche en lo que esté haciendo. Un abrazo al mulero que hasta ahora atraviesa el país. Sus carreteras y va sintonizando la Mega y va brincando de dial en dial. Pasa de la Mega Bogotá, por ejemplo, la Mega Girardot, a la Mega Ibagué, los que van por los Llanos, la Mega Villavicencio, los que se conectan por Santander con la Mega Bucaramanga, la Mega Cúcuta en la costa, a través de la Mega Barranquilla, la Mega Cartagena, hacia el sur, los que están ahí con la Mega Cali, el eje cafetero con la Mega Pereira, la Mega Armenia y en el centro. Con la Mega Bogotá, feliz noche, sean bienvenidos a este espacio de misterio, a este espacio de lo increíble. Sean bienvenidos los seres del más allá. ¿Será que los fantasmas se dan cuenta que uno les habla, que uno los invoca a través de estos programas? Si es así, bienvenidos. ¿Será que alrededor nuestro también hay demonios? Ángeles. Duendes. No importa en dónde esté usted, si estos seres están en este plano o logran entrar a este plano desde otra dimensión, con seguridad tienen que estar alrededor nuestro, porque son millones. Todos sean bienvenidos, nos espera una noche bastante miedosa y sangrienta. Cuando digo sangrienta es porque en cualquier momento llegará un invitado que va a hablar de historias reales, pero historias muy fuertes, donde está involucrado o involucrada la red, ¿sí? Las páginas web, redes sociales que traen historias bastante fuertes. Pero vamos a arrancar con las historias de ustedes. Que si uno se concentra y ajusta sus audífonos o el ecualizador de su radio, usted ahí en su cama, en su taxi gris orillado, en su mula concentrado, en su portería, haciendo trabajos para la universidad, si logra meterse en la historia de cada oyente y ponerse en su lugar, con seguridad va a ser una noche escalofriante. Siempre les he dicho, puede que a nosotros nunca nos suceda nada, pero pongámonos en el lugar del oyente y pensemos que somos nosotros los que estamos en ese bosque, frente a esa bruja que nos atormenta, o pensemos por unos segundos que somos ese oyente que está en su cama, tratando de dormir y llega una sombra espantosa a atormentarlo en su cama. O pensemos por un segundo que somos ese mulero que va por una carretera oscura hasta ahora y frente a él, lo único que se ve es una niña con un vestido blanco, la cual arrolla con su vehículo, pero luego se da cuenta que no hay nadie. O peor, cuando piensa que la arrolló, voltea a mirar y está en la silla del copiloto.
Dejémonos llevar por las historias. Coloreemos cada palabra que nos dice cada oyente y sean bienvenidos a este mundo paranormal a través de la Mega, a través del cartel. También aprovecho para decirles, si les gustan las películas de miedo, series de miedo, pues qué mejor que ya llegó a Colombia Amazon Prime Video. Se pueden registrar para comenzar una prueba gratis. Y bueno, ahí también se van a desvelar, no solo con el cartel, sino con Amazon Prime Video, con sus series, sus películas, todo su contenido original que tienen, que es buenísimo. Y ahí sí se van a acordar de mí cuando digan, no, terminé un capítulo y tengo que poner otro y otro porque está buenísimo. Entonces díganle hola Amazon Prime Video y comiencen la prueba gratis hoy mismo. Señor Laguna, continuamos. Buenas noches. Buenas noches, Daniel, para usted y para todos los oyentes del cartel paranormal de la Mega. Un gusto acompañarlos en esta noche, que ya se volvió una noche bastante fría, por lo menos en este sector de Colombia. Y esperamos que también nos acompañen a través de nuestra RadioCam. Tenemos nuestro servicio de RadioCam en lamega.com.co. Ahí puede ver nuestros invitados, todo lo que ocurre aquí en la cabina. Y también, si se ha perdido algo de nuestro programa, lo invito a nuestra página en lamega.com.co. En la sección del cartel encuentra los títulos de cada programa y por fechas, para que los encuentre más fácil. Así que es la manera de estar cerca con ustedes en este cartel de la Mega. Si quieren comunicarse con nosotros desde cualquier lugar del país, pueden marcar desde su celular el 031-288-4218. Pueden marcar también al 031-287-9731 o al 031-232-2194. Cuente esa historia, por increíble que sea. A lo mejor usted piensa que nadie le va a creer, pero nadie es dueño de la verdad en lo paranormal. Alguien puede decir, está inventando esa historia de ese vampiro. ¿Y cómo sabemos que los vampiros no existen? Su historia puede ser haber tenido un contacto directo con el diablo, con Dios. ¿Y cómo podemos asegurar que es mentira? ¿Qué tal que estos seres existen y nos visiten? Así que comparta su historia esta noche y sea bienvenido. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. ¿Quién habla? Habla Angélica desde aquí de Galapa, Atlántico. Bueno, Angélica, buenísimo que nos llame esta noche y sea usted la encargada de abrir el cartel paranormal contándonos lo que nos quiera compartir. Bueno, sí, fíjate que desde hace mucho tiempo quería comunicarme contigo para contarte algunas cositas que... A veces la gente cree que es mentira ya. ¿Y qué? Aló, aló. ¿Aló? ¿Aló? Aló, aló, es que no la oigo. Cuénteme, ¿que la gente cree que es mentira y qué? Sí, Daniel, así como te decía, la gente a veces cree que las cuestiones paranormales no existen. Y de pronto como que le tiene que tocar a cada uno para que diga, óyeme, eso que dice en la Mega, eso existe, eso es cierto. Bueno, una llamada bastante extraña, terminó cortándosele la llamada, se veía mucho movimiento, como si estuviera moviendo manos libres o algo, y alcanzó a decir que era cierto las cosas, pero me queda la intriga de qué quería compartir ella. Thank you.
La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Jefferson. Jefferson, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Muchas gracias. Bueno, mi historia, pues, muchas historias que me han pasado, pues yo soy del campo, pero pues hay una historia puntual que he querido compartir hoy. ¿Cuál es? Bueno, lo que pasa es que cuando yo tenía 14 años, pues yo fui a hacer las tareas a donde un amigo. Entonces, esa noche el papá del amigo no había llegado. Y a mí me tocó dormir con la mamá y el amigo. Entonces, pues como, no sé, como tipo 1 de la mañana, la mamá de él me despierta y me lleva a otro cuarto, que me acostara en otro cuarto. Entonces, pues, esta mujer, pues, empieza a tocarme y empieza a tener insinuaciones sexuales conmigo, pues. Cuando de un momento a otro ella se empieza a transformar y se empieza a volver como, no sé, como si tuviera una metamorfosis y se volvió como un monstruo. Entonces, pues no, yo no podía respirar, no podía hablar, no podía moverme, no podía hacer nada. Sí. En una de esas salí corriendo para la casa y sentía cómo me perseguía entre los árboles, cómo se reía, cómo jugaba conmigo. Pues cuando llegué a la casa y toqué, me abrió mi mamá y nada, esta mujer también la privó a mi mamá y me privó a mí. Y ya hasta el día de hoy, pues a esa mujer me da mucho miedo, aún la sigo viendo en el pueblo y nada, yo siempre le corto camino, por donde ella viene no paso ni nada por el estilo. Eso le va a preguntar usted, claro, la continuó viendo, ¿y siguió en contacto con su amigo o no? Lo que pasa es que al amigo mío lo asesinaron, pero yo a él le conté una vez. ¿Y qué dijo su amigo cuando tuvo la oportunidad de contarle? Que porque no, lo único que me dijo fue que no le contara a nadie, que él sabía eso, que él le pasó lo mismo, siendo ya la mamá, le pasó lo mismo con ella. O sea, que estamos hablando de una bruja posiblemente. Pues no sabría decirle, porque yo nunca he visto una bruja ni pues las brujas que ve uno en los cuentos y en las películas, pero así en la vida real no. Nunca he visto una bruja, pero no sabía decirle si ella es una bruja o no, pero pues fue algo terrible lo que pasó con ella. Qué historia, que uno esté ahí con una mujer y se transforme como en un demonio o algo y lo empiece a perseguir a uno. Lo que decía ahorita al principio suena increíble, pero ¿qué tal que esto sea así? Son historias paranormales en momentos, historias reales también con un invitado muy fuertes acerca de las redes, acerca de las páginas web. Tienen que estar pendientes. Laguna, una historia. Lola Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, muchachos? Muy bien, ¿usted cómo se encuentra? Bueno, excelente. Primero, pues contento porque hace mucho tiempo que quería comunicarme con ustedes. Y mi historia real tiene que ver precisamente con la Mega. Adelante. Bueno, muchachos, les comento que más o menos la primera vez que escuché el cartel de la Mega, eso fue hace como unos ocho años más o menos. Ese día por primera vez, me acuerdo yo que estaba Xavier Piñeros haciendo comunicación con muerto. Sí. Entonces, ese día yo me puse mis audífonos y me acosté en la cama. Yo me acuerdo que anteriormente les daban unas recomendaciones sobre el vaso de agua debajo de la cama, cubrir los espejos. Sí, recomendaciones sí. Que dan los invitados para protecciones. Sí, exactamente. Recuerdo que yo estoy escuchando el cartel y mi mujer estaba acostada, sentada al lado mío en la cama, pero ella estaba leyendo y yo tenía mis audífonos puestos. En un momento sentí que me estaba quedando como dormido. Uh-huh. Y cuando quiero levantarme, cuando me quería levantar, yo siento que algo se me monta encima y no podía moverme. Tratando de hacer fuerzas y demás, yo me acuerdo que intento medio inclinarme
y coloco las manos en la cama para hacer más fuerza y poderme levantar. Y le gritaba a mi esposa que me despertara si estaba soñando, que no podía. Pero lo que sí me impresionó es que cuando yo miro para la cama para apoyarme, yo vi mi cuerpo ahí acostado. ¿Cómo si hubiera salido de ahí? Veía que yo estaba ahí, acostado, con los ojos cerrados, escuchando el cartel, o sea, con mis audífonos. Y yo le decía, cuando yo vi eso, me quedé como muy asustado. Y dejé que eso que estaba encima mío, pues me ganara y caí acostado. Cuando yo caigo acostado, me desperté enseguida y le pregunté. Le decía a ella que por qué no me despertaba si le estaba diciendo que yo la veía a ella ahí al lado mío. Le decía que me despertara. No sé si de pronto inconscientemente estaba teniendo una proyección astral, no sé. He escuchado las historias de esos espíritus incubos, sucubos, algo así. Los incubos y sucubos, sí. Sí, no sé si pasó eso, pero fue una experiencia impresionante. Nunca en la vida había tenido una experiencia como esa. ¿Por qué pensar que es una acción de este tipo de seres habitantes de dormitorio y no creer que fue un mal sueño? Bueno, porque es que fue tan, tan extraño. Digamos, hagan de cuenta, muchachos, que ustedes están mirando televisión. Y de un momento a otro se quieren levantar para hacer alguna cosa y no pueden. Y ustedes tratan de hablar y moverse y hay algo que está encima y no los deja. Y pues he escuchado aquí en el programa y he leído sobre eso porque fue una experiencia. Nunca había tenido nada paranormal hasta ese día. Entonces yo me imagino que analizando todo lo que han comentado sobre estos temas, y fue exactamente lo que me pasó. No sé si es como lo más, pues para mi concepto, no soy parapsicólogo ni nada de esas cosas, pero es como lo más, digamos que parecido. Historias hasta ahora, 9 de la noche, 21 minutos. Roles también participa contándonos una historia hasta ahora. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas del Cartel Paranormal de La Mega. Siempre contando historias de miedo en esta nueva sección llamada Los Podcasts del Terror. Conmigo, con Edwin Robles. Hoy nos corresponde una historia bastante extraña, paranormal. Y sucedió precisamente a muy, 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 muy escasos, muy escasas horas de nuestra ciudad de Bogotá. Estamos hablando de La Palma, Cundinamarca, ubicada a 5 horas precisamente saliendo por la autopista norte, yendo para Zipaquirá, para Pacho y punto final La Palma. Le sucedió a un hombre llamado Saúl, este hombre que rozaba más o menos los 60 años en aquella época, salía en Jueves Santo. Como todos los años, acostumbraba a hacerlo, a celebrar la Semana Santa con su debida programación en el pueblo. Saúl vivía en el campo, en donde departía con muchos amigos, también disfrutaba de las labores del campo, como por ejemplo la recolección de café y el arado, técnicas que él había adquirido desde muchísimo tiempo atrás. Pero ese día, ese jueves, no iba a ser normal para Saúl. Cuando retornaba precisamente de sus compras y de haberse tomado algunas cervezas, Saúl encaminó rumbo a la finca, como lo solía hacer a pie, pero realmente era una persona no creyente en fenómenos paranormales, incluso no tenía conocimiento acerca de los mismos. Lo cierto es que caminando poco a poco, comenzó a visualizar a lo lejos o en la lejanía una luz muy extraña que parecía estarse acercando donde él estaba. Lo primero que pensó Saúl fue en asociarlo con los buses que iban hacia el pueblo, estos buses que cubrían varias rutas a otros pueblos aledaños. Pero se le hizo muy extraño que a la hora en la que él estaba haciendo el recorrido, no hacían viajes. Sencillamente se encogió de hombros y siguió caminando.
Cuando ya estaba a unos 200 metros de llegar a su punto de destino, Saúl dice que observó una especie de tronco en la mitad del camino. A él se le había olvidado lo que aquella luz le había provocado, pues ese misterio trataba de darle vueltas en la cabeza y estaba tratando de asociar si de pronto podía ser tal vez un carro particular. Lo cierto es que ese carro jamás existió. Saúl dice que tomó ese tronco y no sabe cómo de la noche a la mañana o en qué momento comenzó a dar vueltas y vueltas, vueltas en círculos. Lo llevaban de arriba hacia abajo, lo lastimaba contra los árboles, lo lastimaba contra la misma carretera. Esta carretera que estaba hecha en piedras muy pequeñas y que Saúl realmente la conocía de pies a cabeza. Él conocía todos los caminos que conducían a su finca, pero extrañamente, con ese zangoloteo del tronco extraño que lo puso a danzar, terminó en medio del cafetal. Allí Saúl comenzó a sentir terror, pánico, miedo, porque no conocía esa zona tan grande del cafetal, en la cual él decía, pero si hace parte de mi finca, ¿por qué estoy perdido? ¿Por qué me siento perdido? Saúl trató en lo posible de llegar corriendo a tratar de ubicar otra finca para que pudiera ubicarse, pero muy extrañamente, al cruzar con varias protuberancias dentro de la tierra, logró llegar a su destino. Llegó a su finca y no había notado que en el brazo izquierdo su camisa estaba rasgada y con unas gotas de sangre. Él no hizo tanto caso a este suceso, decidió llegar, descansar, olvidar, y así mismo emprendió esa marcha al mundo onírico, el mundo de los sueños. Lo cierto fue que cuando se devolvió al sitio donde él recordaba que había encontrado el tronco, quedó aterrorizado cuando, subiendo su cabeza hacia uno de los árboles más altos, en una de sus ramas encontró el pedazo de camisa rasgado con esas gotas de sangre. Queridos amigos, soy Edwin Robles. Quien se quiera comunicar conmigo para cualquier tipo de consulta a nivel general, si usted cree que sufre de brujería, magia negra, o si por el contrario quiere armonizar su sitio de trabajo, lote, casa o apartamento, o sospecha que tiene una enfermedad postiza o desconocida, no duden en comunicarse conmigo al 301-675-0222. 301-675-0222. Redes sociales: en Twitter estoy como @robles_edwin. En Instagram estoy como robles_edwin, pegadito ahí. Y en mi canal de YouTube, ya próximo a activarse nuevamente, estoy como Universo Paranormal ER. Queridos amigos, gócense esas historias macabras y cochinas. Adiós. El cartel paranormal de la Mega. A esta hora continuamos con las historias paranormales de ustedes, nuestros oyentes. La Mega, buenas noches. Buenas noches, señor Tripas. ¿Quién habla? Mi nombre es Royman. Royman, guarda de seguridad. Bienvenido al cartel de la Mega, Royman. Y qué bueno, los guardas de seguridad siempre sorprendiéndonos con sus historias. ¿Cuál tiene usted? Sí, no, yo hace muchos años, desde que era infante de marina, hace pero aproximadamente añísimos. Yo los escuchaba por allá en un celular chiquito. Muchas gracias. Y bueno, la historia es, bueno, me la contó mi abuelo, ¿no? Eso sucedió en el Caquetá. ¿Qué pasó? Él era de esos aserradores antiguos que... eran combos de cerrado en ese tiempo que entraban con el auge de la madera por allá. Se metían en la montaña virgen 20, 30 días, 6 meses a sacar madera y salían con canoas llenas. Y en uno de esos
pues de esas entradas por allá a esa selva, había un lote que ningún grupo de aserrador quería, que le decían la paila del diablo. Me contaba que asustaban mucho. Y él no creía eso. Él decía que no, que él es muy incrédulo. Entonces, eran como tipo que tal vez 10 de la noche, y le dijo a un compañero de él: oye, vámonos a cazar un animal de monte, que por allá pase el cuerpo hay harto animal y nadie se atreve a entrar por allá. Entonces, pues mi abuelo se fue con el man, con el compañero. Cogieron escopetas y se fueron. Mi abuelo fumaba mucho tabaco. Él cuenta que bajó al hueco y se sentó que tal vez una hora y no pasaba nada. Entonces le dijo al amigo: bueno, pues aquí no hay animales. Está raro esto aquí, tanta cacería que hay de día que uno baja y hoy de noche no hay nada. Entonces sacó un tabaco, lo prendió y se puso a fumárselo. Fume tabaco y le dijo al amigo: ¿quiere fumar? Le dijo: claro. Y se lo pasó y se pusieron a fumar. Y fumen los dos. El caso es que mi abuelo dice que él duró por ahí una media hora ahí fumando tabaco con el amigo y no pasaba ningún animal. Entonces dijo: vámonos. Se dio las escopetas y se fueron. Cogieron el monte arriba porque era un hueco para subir hacia donde estaba el campamento de ellos, de los aserradores. Cuando él iba llegando, porque todo era por trocha, porque ustedes saben que se abría, se perdía y nunca volvían a ver, era una selva virgen. Él dice que venían un poco, ¿no?, de linternas, y venía de tiempo, pues, linternas y esta vaina de antorchas, gritándole el nombre. Sí. Él se afanó y se alcanzó a llegar, y cuando llegó el amigo, se lo encontró de frente. Dijo: bueno, ¿y usted qué? Fulano, ¿usted qué hace? ¿Usted qué? Entonces dijo mi abuelo, dijo: no, ¿usted qué hace aquí? Dijo: no, yo estuve fumando tabaco con usted abajo en el hueco. Dijo el amigo: no. Yo salí con usted del campamento y 2 metros usted se me perdió. Se cogió adelante y se me perdió, y yo no me dio miedo a seguir por la montaña porque me perdía también. Entonces me volví a llamar a mis compañeros, ¿no?, para buscarlo. Pues esa es la historia. Mi abuelo quedó completamente frío. Una historia que sucedió en el Caquetá, ¿no? Sí, en la selva. Eso era cuando el auge de la madera y los aserradores. Él jamás supo, porque obviamente después un grupo dijo que un muchacho que estaba ahí en la cocina había visto un ser feo, bajito, con brazos largos, que olía muy, muy a feo comer brasas del fogón. Eso fue, bueno, esto es otro grupo que hizo un campamento ahí. Pero pues mi abuelo simplemente fue eso, pero obviamente fue un susto gravísimo. Entonces imagínate, quién sabe con quién estuvo fumando tabaco casi media hora y en ese hueco casi 2 horas sentado ahí. Y usted, que infante de marina, ahorita guarda de seguridad, todo, ¿le ha pasado algo paranormal a usted? Bueno, yo tengo una historia. Es que yo soy muy incrédulo. Yo no soy de los que... por ejemplo, yo ahorita estoy aquí en una obra grandísima solo. Sí. Y a mí no me da miedo. Yo soy una persona que... Sí, me han pasado cosas, pero no es como que... Pues, sí, el diablo, el... No, yo estoy solo. En este momento estoy solo acá y estos son 2 torres enormes de 15 pisos y 2 sótanos. Y a mí no me da meterse por allá a buscar. Bueno, la historia mía es que es un poco más complicada. Yo fue en el colegio, hace muchos años. Yo en mi colegio hacían una competencia de diapositivas. Sí. Era como esta vaina de hacer videos, y entonces la profesora ponía un tema y cada uno escogía un tema. Entonces a mí me dijeron, bueno, entonces pusieron los temas. Me acuerdo tanto, era prostitución, drogadicción, cosas así. Y hay un tema que la profesora puso que nunca lo cogían en todos los años. Es una competencia que hacen cada año en el colegio. Era sobre brujería. Ahí decía brujería. Como yo vi que ningún compañero lo cogió, entonces yo, dándome la tutoría, le dije a un amigo, que en paz descanse, le dije: oiga, cojamos ese tema nosotros. Me parece interesante, ¿no? O sea, averiguar ese tema de brujería, ¿no? Y lo cogimos. Entonces, pues, quisimos hacer lo primero, quise entrevistar, una entrevista corta con un pastor, con un padre, hablando sobre brujería. Luego unos contactos, unas señoras que la brujería verde, la magia verde, que es esta vaina del esoterismo y todo esto. Luego la magia roja, que es como el tabaco, ¿sí me entiende? Sí. Pero resulta que para la vaina de la magia negra no tenía nadie. Obviamente, ¿quién va a querer salir con la cara hablando sobre brujería y eso así, digamos, que en un pueblo tan pequeño, ¿no?
entonces me puse a investigar y una amiga de mi mamá conoció a un brujo, pero brujo bravo. Pues yo me lo creo en eso, obviamente ella decía que era brujo, eso. Y me aseguró que ella me podía colaborar. Resulta que me llevó a la salida del pueblo una chocita y ahí vivía el brujo. El brujo era ciego. Un señor de mucha edad, unos 80 años, pero ciego, totalmente ciego. ¿Aló? Sí, lo estamos oyendo. Bueno, y entonces, él me dio la entrevista, pero que no quería caras, que no quería nada, que hablándome sobre el día, que él había matado a mucha gente, que él secaba a la gente, bueno, cosas así. Y yo, pues, como estoy tan escéptico, pues yo le dije, mami, yo no puedo simplemente cogerme con una entrevista sin caras, porque van a decir que puede cualquiera, yo quiero fotos, yo quiero imágenes, ¿sí me entiende? Y entonces, mi mamá me dijo, pues, mijo, la única imagen aquí las tiene el altar del Señor, pero el Señor absolutamente está prohibido entrar allá, ¿sí? Según lo que nos dijo la amiga de ella. Yo le dije, mira, haga una cosa, ustedes entretengan al Señor acá, como él es ciego, entretenga lo que yo me entro y tomo las fotos, corriendo, ¿sí me entiende? Yo, mi compañero. Resulta que cometí el grave error de meterme a tomarle las fotos al altar. Le voy a escribir lo que miré porque era una cosa, o sea, una cosa horrible. Obviamente esa imagen no existe porque las imágenes no aparecieron. Uh-huh. Era un pasillo. Yo le dije, señor, me voy a pasar al baño. Claro, mijo. Era un pasillo. Estoy entrando ese pasillo y por todos los lados habían como alfombras y como tapetes y como, era como unas telas. Sí. Y en las telas estaba la última cena, pero era raro porque la última cena no tenía apóstoles. Eran toros, hombres como con cuerpo, o sea, como con toros con cuerpo de hombre, una cosa toda rara. Y mujeres desnudas sirviéndole vino. Y eran como, las otras eran como fiestas, como orgías, como... Eran así, no eran pinturas, eran tapetes. Sí, tapetes y alfombras en la pared. Pero tejidas con esas imágenes. Era un pasillo largo. Sí. Entraba uno, entraba al cuartito, al consultorio del man. Y atrás de la puerta había una escoba de paja vieja. A ver, no me lo explico bien. Había unos dibujos hechos a mano con lápiz. Era una mujer envuelta en una serpiente. Pero la serpiente era mitad serpiente, mitad diablo. Y se la estaba comiendo. Sí, la mujer estaba como gritando, pero eran como en lápiz, no era así, eran un lápiz, eran como en hojas. Y en el altar habían unas muñecas Barbies, pero negras, muñecas negras, Barbies negras. Y una tenía dos brazos, la otra tenía tres, la otra cuatro, así, cinco, seis, siete, al último terminaba como una araña, 12 brazos, ¿sí me entiendes? Sí, señor. Era horrible. En unos frascos, bueno, las Barbies era feísimo, las Barbies, en unos frascos habían animales, fetos, pinturas, una cantidad de libros, velones, unos muñecos como en medias, con alfileres, fotografías, era horrible. Entonces, ¿yo qué hice? Yo le tomé foto a todo eso rápido, saliéndome el sano, con la cámara así, escondida. Le dije a la señora y a mi mamá, bueno, y a mi compañero, bueno, vámonos, ya orina, muchas gracias. El señor era ciego, yo dije, no, mira. Y nos fuimos. Bueno, me fui para la casa, llegué a la casa contento con mis imágenes, porque obviamente tenía fotos de los altares de un hermano de magia blanca de San Gregorio, que sí me ha dado las fotos. Yo dije, voy a hacer un trabajo del berraco, mejor dicho, metí un programa de hacer diapositivas, así, era como una estrella, como esos programas de periodismo así. Y pues salía yo entrevistando con mi compañero, hablando, y dije, no, esto bajé la nota. Hice mi trabajo, hice una copia en mi memoria, una copia en la memoria de mi compañero, una copia en mi computador y una copia en el computador del compañero. Por eso quedaron las imágenes así desparcidas. Cogí esas imágenes y me fui a presentarme al colegio. Cuando llegué a presentarlo, el video llegaba hasta donde estaba la entrevista del señor. Hasta ahí se ponía negro. Entonces, obviamente me regañaron. Entonces, me devolví, verifiqué mi computador y las fotos mías no aparecían. O sea, todas las que le tomé al altar del señor, todas esas fotos de la barba y todo eso.
verifiqué la memoria, no estaba nada. Verifiqué la memoria de mi compañero, no había nada. Verifiqué la memoria mía, no había nada. ¿Por qué le digo que es un tema pesado? Porque resulta que mi compañero murió, ¿sí? Sí. Un día, eso fue ya para graduarnos, faltaban 15 días. Y él vivía en un apartamento solo. La mamá era del campo y le mandaba toda la plata, ¿sí? Y una vecina, que era la que le hacía la comida, la que le pagaban porque le hiciera la comida. Ese día él llegó a la casa, al apartamento, habló con ella, comió y se fue a dormir. Al otro día no abría. Entonces la señora mandó a ver qué pasaba. Él estaba sentado en la sala, la casa, del apartamentico, de la piscita, donde andaba. Sentaba ahí, de hecho, ahí se miraba, en una silla. Le tocaban la puerta y no abría, entonces la gente se desesperó, los vecinos tumbaron la puerta y entraron. Él estaba ahí y no contestaba. Le decían, Julano, ¿qué pasa? Hola, obviamente no digo el nombre, pues. Julano, ¿qué pasa? Y él decía, Se lo llevaron al hospital y según el peritaje murió de un derrame cerebral. Tenía 17 años de un derrame cerebral. O sea, un golpe, una contusión en la cabeza, me han dicho. Eso lo mató. Lo mató 15 días después de que hicimos ese video. Y, o sea, le digo, yo soy muy incrédulo, yo soy muy fuente marina y yo andaba en el monte y yo aquí, mejor dicho, yo soy muy incrédulo, yo soy una persona que, ay, que miré el diablo que escuché esto, no, pero sí me dejó, pues tal vez es la coincidencia, ¿no? Tal vez el incidente fui yo, tal vez la embarré, tal vez no pensé las cosas bien, tal vez pensé que porque el brujo era ciego, tal vez no creí y la incredulidad me llevó a eso. Pero simplemente quería contar con la historia de mi abuelo que me pareció sorprendente y mi historia, que es la que me pasó con eso, ese altar, que lo que vi ese día, no lo alcanzo a escribir todo porque no me acuerdo, fueron muchas cosas. Me llamó la atención la Barbie, los animales entre dos frascos con los fetos, y las Barbies esas y esos muñecos. Esa era mi historia. Ojalá pudiera llamar un día esto para contar la historia de una tía que también después sucedió, pero eso es después porque también es larguísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, usted, amigo, guarda seguridad Infante Marina, buenísimas sus historias, tanto el abuelo como la suya con su compañero que en paz descanse. Noche de historias, más adelante un invitado bastante sangriento, que imagino que ya saben quién es. Les recuerdo que en Instagram estoy buscando alguna fotografía o algún video en la noche de hoy que tenga contenido paranormal, pero que el contenido sea suyo. Me refiero a que si usted tiene una foto extraña que tomó, un video donde sale algo raro, pues que lo suba a su Instagram, por favor, y en el texto, con la mayor información que pueda, pues escriba qué sucedió, dónde estaba usted, a qué horas tomó la fotografía, con qué cámara, qué es lo raro de la foto, que usted escriba, mire, arriba a la izquierda hay una sombra rara, no sé qué. Y nosotros vamos a repostear esa foto desde la cuenta del Cartel de la Mega. Ahí subimos fotos, videos del cartel. Y también las fotos de ustedes o videos de ustedes. Si tiene una fotografía o un video paranormal, ya mismo súbalo. No se etiqueta para darnos cuenta al Cartel de la Mega, Juan Palaguna, puede hacerlo a mí, a Dani Tres Palacios, para mirar que alguien está subiendo una foto, un video que queremos, que se quiere, mejor dicho, repostear, y lo reposteamos. Entonces ya mismo esa es la tarea. Tiene una foto rara, un video raro, compártalo ya mismo en Instagram, etiquétenos para compartirlo con la audiencia y con los seguidores de Instagram. Seguimos oyendo historias. Hasta ahora, Laguna, ¿nos trae una historia? Aló, La Mega. Aló, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Sí, con Lucas. Lucas, bienvenido. Bienvenido al Cartel Paranormal. Lucas, cuéntenos qué historia lo trae esta noche a nuestro programa. Bueno, yo les cuento que desde chiquito siempre he sido como muy sensible a temas así como paranormales. Me han molestado brujas, veo sombras a veces, o a veces por de pronto no puedo ver sombras, pero sí siento como que me están mirando. Y por de pronto la historia como que más me... pues que me ha pasado y que más me ha impactado y que pues no me puedo olvidar. Cuando yo estaba pequeño, yo vivía en ese momento en Cali, y durante una semana más o menos siempre tenía pesadillas, siempre veía como
pues yo era igual un niño como demonios, me imaginaba el diablo, bueno, pesadillas súper pesadas. Y pues Cali es una ciudad que es muy calurosa, entonces, y a mí me, pues, se iba a tomar mucho, mucho líquido, y siempre me levantaba, pues, por las noches a tomar líquido en mi casa, en el apartamento. El caso es que, a raíz de tantas pesadillas, y estaba justamente esa noche teniendo una pesadilla súper pesada, en la que me veía 7 tipos de demonios y no podía dormir, y sentía que me acosaban, por decirlo así. El caso es que me levanté a tomar jugo y le pedí el favor a mi hermana que me acompañara pues a la cocina, porque pues me daba miedo ir solo a tomar jugo. Y resulta que fuimos a la cocina, yo tomé primero jugo porque estaba asustado y le decía a ella como no, déjeme primero tomar a mí porque tengo miedo. Tomé jugo y en ese momento mi hermana también iba a tomar y yo volteé como hacia donde quedaban las habitaciones, como hacia el hall principal, donde empiezan las habitaciones. Y en ese momento vi como, pues creo, ¿no? Un ángel como cayó, como apareció de la nada. Yo quedé petrificado, no me podía ni mover. O sea, es como si se hubiese detenido el tiempo en cuestión de, no sé, 5 segundos. Sencillamente solo quedé mirando hacia el hall. Vi como bajó el ángel, no, como una figura grande, con unas alas enormes. No le vi la cara, sí que tenía el pelo largo, que brillaba, pero no tocaba el piso. Y se iba como hacia las habitaciones. Y cuando desapareció, yo pude volver, por decirlo así, en sí. Y le dije de una vez a mi hermana como si había visto lo que yo había visto. Porque yo no podía ni hablar, ni parpadear, ni respirar, nada. O sea, es como cuando uno se quiere despertar, que no se puede ni mover. Así que, y mi hermana no vio absolutamente nada. Entonces, pues esa es la historia que les quería comentar, que me pasó. Se las compartí, las he compartido muy pocas personas. Yo no soy tan religioso, la verdad. Y una persona que sí es como muy cristiana, bueno, que les gusta como mucho eso, cuando le conté la historia, pues me decía que muy pocas personas han podido vivir experiencias así. Y yo le comentaba ya que desde pequeño inclusive pues una bruja me estuvo molestando y demás, y que siempre me han pasado este tipo de cosas. Y es súper extraño, ¿no? Datos, información y misterio. Lagunas mentales. Si alguien te dice que ha visto llover perros y gatos, lo primero que pensarías es que está loco. Pero a veces, en muchas partes del mundo, han llovido cosas más extrañas, mucho más que felinos y caninos. La lluvia extraña es un raro fenómeno, y aún en gran parte inexplicable, que se registra periódicamente en todos los rincones del mundo. Ha habido casos de lluvia de ranas, peces, calamares, gusanos e incluso cocodrilos. La explicación lógica de estos extraños sucesos es que son provocados por tornados o fuertes torbellinos que recogieron a los animales de un cuerpo de agua poco profundo y los transportaron, a veces durante cientos de kilómetros, antes de tirarlos sobre una población desconcertada. Esta explicación aún no se ha probado y no puede explicar todos los incidentes documentados. Sin embargo, lo que ha ocurrido en la ciudad rusa de Chelyabinsk desafía toda lógica y racionalidad. Los habitantes de Chelyabinsk, al este de los Montes Urales y a unos 1.500 kilómetros al este de Moscú, informaron haber visto inusuales nevadas verdosas y grisáceas cubriendo un área de campo y bosque en las afueras de la ciudad. Las imágenes del área afectada aparecieron en las redes sociales, mostrando que la zona había sido cubierta por una nieve teñida de verde, cubriendo lo que tendría que ser nieve blanca. Los usuarios de las redes sociales no fueron capaces de ofrecer una explicación al extraño fenómeno, por lo que algunos sugirieron que se trataba de una broma para evitar la depresión entre los ciudadanos en medio de un largo invierno, mientras que otros sugirieron que podría ser polvo espacial, algas o incluso una ilusión óptica, e incluso podría tener propiedades curativas. Y las autoridades rusas tampoco ayudaron a calmar a la población, ya que no fueron capaces de ofrecer una explicación oficial al extraño fenómeno.
Los investigadores instalaron un laboratorio móvil de monitoreo ecológico en el área afectada. Por otro lado, para intentar tranquilizar a la población, decidieron investigar la cantera local para determinar si provocó la nieve verde al campo y si se violaron las normas de seguridad o ecológicas. Chelyabinsk es una importante ciudad industrial rusa con una población de más de 1,1 millones de personas. Durante el periodo soviético, la ciudad se industrializó y en la actualidad hay muchas empresas dedicadas a la producción de metalurgia, maquinaria pesada, electrónica y hasta la energía eléctrica. Sin embargo, la ciudad se hizo mundialmente famosa en febrero de 2013, cuando un superbólido explotó unos 30 kilómetros sobre la atmósfera y la onda expansiva causó daños generalizados. Los restos de la roca espacial se encuentran en algún lugar de un museo local en Rusia. Pero aquí no acaba todo, ya que el pasado diciembre, los visitantes y el personal del Museo Histórico se sorprendieron después de ver cómo se abría inexplicablemente la vitrina de exhibición que cubría los restos del famoso meteorito. El incidente ocurrió el 14 de diciembre de 2019 durante el día. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban a los visitantes del museo mirando el trozo del meteorito de Chelyabinsk. Pero en un momento dado, la tapa que cubre la roca espacial se levanta, los vigilantes de seguridad corrieron al lugar y cerraron la cúpula después de que sonara la alarma. El Ministerio de Cultura de Rusia se vio ordenado a que el museo revisara sus sistemas de seguridad, pero esto puede ser simple casualidad o podría tener relación. Todo parece indicar que Chelyabinsk tiene algo realmente extraño. Puede ser que el misterioso bólido esté relacionado con la nieve verde y tal vez esta ciudad rusa sea el epicentro de algún tipo de actividad inexplicable, digno de una temporada de una serie de plataformas digitales. ¿Qué opinan sobre la nieve verde? ¿Tienen explicación lógica o racional? Este artículo con esta noticia llega a elcartel@lamega.com.co. Envíe el suyo, por increíble que parezca, al cartel de la Mega Cartel Paranormal. El cartel paranormal de la Mega. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Ey, ¿sabes que el Colegio Odontológico cambió de nombre? Sí, ¿y ahora cómo se llama? Unicoc. ¿Unicop? No, animal, Unicoc, con C al final. Ah, ok, Unicoc. ¿Y eso por qué cambiaron? Imagínate que ellos revolucionaron la odontología y ahora van por más. Quieren cambiar la administración, el derecho, la economía, los negocios. Mejor dicho, eso va a ser un hit. ¿En serio? Te lo juro, tú que estás buscando universidad, deberías entrar ya a unicoc.edu.co y aprovechar para inscribirte. Acuérdate, Unicoc, con C al final. Más de 6 años creando experiencia de felicidad en Citysizing. Disfruta tus eventos, bodas, fiestas y mucho más en los buses turísticos de 2 pisos de Cartagena, India. Planifica tu evento en Cartagena ingresando a www.turismocartagena.com.co o llamando al 57-655-2018. Soy Cristina Hurtado y, como tú, me encanta consentir a mi familia con todo el sabor a fruta del nuevo Tutti Frutti en sobre. ¡Uf! ¡Está delicioso! Y refrescante. Si quieres una bebida con ingredientes de calidad para toda tu familia sin conservantes ni sabores artificiales, pide el nuevo Tutti Frutti en sobre que rinde 2 litros y solo cuesta 500 pesos. Agítalo y tómate el sabor a fruta. El cartel paranormal de la Mega. La Mega te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Bueno, ¿y dónde es que está estudiando tu hijo? En Brasil. ¡Ay, qué rico! ¿Pero no es allá donde está esa epidemia tan rara? Tranquilo, nosotros respondemos. Mejor asegura a su familia con un plan de salud que los proteja en Colombia o en el mundo. Descubre el suyo en saludsegurosbolivar.com. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, girando a tu lado.
responsabilidad, Efecti. Toda Colombia está feliz. Ahora en Efecti puedes pagar todos tus servicios públicos y hacer cotizaciones y retiros. Son más de 12.000 convenios, giros, pagos, recargas, recaudos y corresponsabilidad. Efecti, girando a tu lado. Vigilado Mintic, corresponsabilidad bancaria Banco de Occidente. El cartel paranormal de la Mega. Bienvenidos a otra hora del cartel paranormal de la Mega. Son las 9 de la noche, 58 minutos. Es lunes 20 de enero y aquí estamos Juanpa Laguna, yo Dani Tres Palacios del Tripas. Y bueno, ¿la tendencia Laguna cuál es? La tendencia es redes sangrientas. Esa es la tendencia, es el numeral nuestro en Twitter, redes sangrientas. Y ya mismo vamos a empezar a hablar con un invitado que precisamente le encanta contar historias, hechos reales. Y la mayoría de ellos sangrientos. Algunos le dicen cochinos, escalofriantes. Y quiero saludar a Cruz Escribiente, así aparece en sus redes sociales, Esteban Cruz, que aterriza aquí en el cartel paranormal. Hijo Esteban, bienvenido, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, don Daniel. Buenas noches, señor Laguna.
Buenas noches. Y a todos los que nos escuchan, pues donde estén allá trabajando en su carrito, estén allá cuidando como guardas en la cárcel o en la casa acostados, esperando pues que estos temas que todas las noches vienen aquí en el Cartel de la Mega los estremezcan. Y hoy vamos a hablar de uno realmente aterrador, porque puede ser algo que le puede pasar a su hijo, le puede pasar a su primo o incluso a usted. Vamos a hablar de esas redes sociales que hoy son tan de moda, que están tan de moda, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, y que en ellas también se ocultan páginas y cuentas extrañas, páginas y cuentas que son realmente aterradoras y que algunas personas las puede llevar incluso a la locura. Las redes sociales, hoy muchos de ustedes usuarios de ellas. Pero lo que dice Esteban, ¿será que esto se está convirtiendo en una especie de deep web? Que vemos solamente una parte, pero hay cosas ocultas. Hay cosas que no encontramos o que no son para todo el mundo. Y están allí, en esas redes por las que uno pasa todos los días. Pero se ríe, se divierte, ve cosas. Pero de pronto no ve eso tan extraño que hay ahí. Hablando de redes, les recuerdo que estoy buscando alguna foto, algún video extraño, paranormal, que sea de su autoría. Si usted no es el que aparece en la imagen, le voy a pedir el favor que borre el rostro con alguna aplicación y luego publique la imagen para nosotros poderla repostear. No podemos repostear la imagen cuando aparece ahí una persona, algo que no es usted, el de la cuenta. Claro, que alguien subió ahorita y decía, no, esto me lo mandó una niña, pero no. Si usted no está en la fotografía, borre los rostros, ahí sí comparta de nuevo la imagen y nosotros la repostearemos tal cual. Pero es para evitarle líos a usted, a nosotros, de subir fotos que de pronto no hay derechos o la persona dice, ¿por qué subieron una foto mía ahí? Sí, puede ser su amiga, ¿no? Que le mandó la foto, pero después su amiga se ve ahí en las redes de la Mega y se ve en un momento, ¿qué es eso que subieron mío? Entonces, por favor, si usted no es el que aparece en la imagen, no la suba, excepto la edite. Y le borre los rostros sin tocar nada más de la fotografía. Entonces, alguna fotografía, algún video extraño que tengan, lo pueden compartir en su cuenta de Instagram y nosotros, el Cartel de la Mega, lo estará reposteando. Ya si no aparece ninguna persona ni nada, pues igual confiamos que sea suyo. Y nos escriben el texto todo. ¿Qué hora era? ¿Con qué cámara grabó? ¿Quiénes estaban en el lugar? ¿Si habían ventanas? ¿No habían ventanas? Para que nos dé más pistas y poder llegar a una conclusión de qué se ve en la imagen, tanto en video o fotografía. Bueno, muy bien, Esteban, entonces, pues vamos a entrar en materia, hablar de lo paranormal dentro de las redes. Sí, señor, todo el mundo habla de la Deep Web, y en Internet se habla de la Deep Web, y es muy interesante porque, para que ustedes lo entiendan, es como una Internet oscura a la cual no tenemos acceso, que podemos tener acceso fácilmente si bajamos una aplicación, si entramos en un navegador, y donde se esconden páginas que muchos consideran son paranormales, archivos secretos, ahí también hay videos de pedofilia, hay gente que supuestamente entre diferentes foros puede comerciar con órganos, con armas, con drogas. La Deep Web existe, está ahí. Sin embargo, mucha gente no se da cuenta que hay algo más horrendo que puede estar alrededor nuestro y que no necesitamos un navegador especial. Y que no necesitamos tampoco tener una aplicación en nuestro celular para acceder, sino que están ahí al lado nuestro, en lo que usamos todo el tiempo, porque el mundo se ha convertido en un universo grandísimo de conexiones intangibles que llamamos las redes sociales. Hoy vamos a hablar de algunas de esas, Daniel, de algunas de esas perfiles o de algunos hechos que son completamente retorcidos, sangrientos, perturbadores, que son 100% reales y que están al lado de nosotros porque están incluso conectados con nuestros perfiles. Antes de comenzar, quisiera decirles que este mismo año, nada más para que ustedes vean la importancia de este tema, en Londres, en Inglaterra, hay una organización que une a todos los psiquiatras, aquellos que son médicos y estudiaron para mejorar o para ayudar a las personas que tienen problemas mentales, el Colegio Real de Psiquiatras Británico. Hace muy poco tiempo, estoy hablando hace una semana, envió un comunicado urgente, lo pueden buscar en internet, y pide por favor a Facebook y a Twitter
que den a conocer investigaciones sobre los peligros del uso excesivo de redes sociales en jóvenes y el material que trae. Porque dicen ellos, escuchen muy bien, que algunos de los contenidos, de algunas de las fotografías, de algunos de los mensajes, incluso de los memes que están por ahí, tienen la posibilidad o corren el riesgo, los que lo vean, si tienen unas características especiales, de autolesionarse, de cortarse, de coger una cuchilla y empezar a cortarse los brazos, por ejemplo. Tal vez usted tiene un familiar que hace eso. O tener un trastorno grave en su salud mental que lo lleve a algo que es horrendo. El mayor riesgo de la enfermedad mental casi. El suicidio, el matarse, el acabar con su propia vida. Dicen que hay contenidos que pueden ser completamente perturbadores. Y de eso habla una señora, les voy a dar el nombre incluso de la investigadora, para antes de comenzar, que esto que les estamos contando es un peligro real, la doctora Bernarda Dubica. Ella es la presidente de la División sobre Adolescencia del Colegio Real de Psiquiatras de Inglaterra. Y ella dice que parece que algunos de esos contenidos causan graves perturbaciones en las personas. Contenidos horrendos que tal vez usted ya ha visto. Y hoy vamos a explorar algunos de esos que no están escondidos, sino que ustedes mismos pueden encontrar. Entonces yo les voy a contar algunas historias y espero que con el numeral de esta noche vayan subiendo las fotografías que encuentran en esos perfiles y nos vayan contando qué es lo que ven y qué es lo que sienten, qué es lo que piensan de esos perfiles y de esas personas. Ya vamos a entrar entonces en materia con Esteban Cruz, hablando de cuentas, de perfiles bastante misteriosos, paranormales y horripilantes, pero que están ahí al lado nuestro y de pronto no los hemos visto. Hablando de las redes sociales, y como les decía ahorita, buscamos aquí fotografías o videos de ustedes que les parezcan extrañas que ustedes hayan tomado. Claro, mucha gente no les va a creer, va a decir, ah, qué foto tan pendeja, ¿por qué? Yo quería ver, era el demonio, en fin. Siempre queremos ver cosas estilo película, ¿no? Pero muchas veces la realidad no es esa. Pero si usted tomó una foto y le pareció algo extraño, compártala. Ya mismo, en la cuenta El Cartel de la Mega Laguna y Esteban, estoy reposteando una fotografía. Una fotografía cortesía de nuestro amigo J. Sander Pesci. Dice, hola gente, hoy les comparto esta fotografía que tomé con mi celular Samsung A30 de 16 megapíxeles. Esto fue en Cartagena, saliendo de un centro comercial. Al principio me atrajo la atención el edificio en la punta de la montaña, pero tiempo después me di cuenta de la monja que aparece como agarrando a una mujer a la cual no se le ve el rostro. Algo que debo destacar es que al tomar la foto no vi a la monja y que tomé la foto en modo panorámica. Saludos. Ahí está la imagen. Claro, alguien podría decir, era una monja cruzando la calle, iba con alguien. Pero como creemos en el que toma la foto, ¿no? Y dice, yo tomé la foto y no había una monja ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ven ustedes? Repito, la opinión de alguien puede ser, es una monja y ya. Lo que yo ayer decía, yo puedo tomar una foto en la sala de mi casa, ¿cierto? Y sale un niño. Pues alguien puede decir, ay, pues un niño, tripas. Pero si yo tomé la foto y digo que no había un niño. Repito, el niño no tiene que verse sin cabeza o levitando o echando sangre por los ojos, no. ¿Qué tal que un fantasma sea muy real? Y que uno tome la foto y diga, ay, le tomé una foto a mi vaca en el potrero y miren que había una mujer al lado y ahí no había nadie. Ya la fotografía está en la cuenta de El Cartel de la Mega. ¿Laguna ya vio la foto? Sí. Perdón, ¿ya la vio? Sí. Sí, ya la vi. Pues es que como
cuando es que estoy viendo otra foto, pero si estoy en esa imagen y veo y amplío la imagen. Es la última de la cuenta, el cartel sí. De la Mega. Ahí le estoy mostrando a Esteban. Si uno amplía la imagen, obviamente el pixel da a entender que la monja no está puesta ahí descartando el montaje. O sea, se pixela tal cual como se pixela la imagen. Sí causa curiosidad el rostro de la persona que está al lado de la monja. De hecho, no se le ve rostro. Uno diría, sí, tiene el pelo ahí en la frente. O parece como si tuviera un velo negro también. Sí. Esa mujer me causa más impresión que la monja de blanco. Ahora, aparte también es como si el carro estuviera encima casi, ¿no? Eso es lo otro que le iba a decir. El carro está muy pegado a la mujer del rostro negro. A la mujer del rostro negro. No sé si Esteban quiere dar su opinión. Claro. Parece una foto normal, dice aquí Carlos Giraldo. Sacando mi opinión tripa, me parece una foto normal. Simplemente iban pasando la calle, no creo que sea algo paranormal. ¿Saben qué es lo paranormal? Que el que toma la foto dice, yo no vi a la monja. Eso es lo raro, o sea, si en un momento uno toma la foto de la monja y uno voltea, mira, ahí no está la monja, eso es bastante paranormal y creyendo en nuestro amigo que toma la foto. Claro, repito, a lo mejor en muchas fotos hemos capturado fantasmas, pero como son personas normales en la fotografía, no nos llaman la atención, ¿no? Usted puede ir a una iglesia y tomar una foto y sale una persona por allá en el altar y otra al lado, usted no se va a dar cuenta porque dice, ah, seguro hay una persona y no me di cuenta cuando tomé la foto. Pero sale tan real en la foto que usted dice, no es un fantasma. Si usted toma una foto y sale una sombra negra, ¿no?, al lado y dice, uy, un demonio, capturé en la imagen. Entonces, repito, puede ser un fantasma, simplemente que se ve tan real que no decimos que es un fantasma. ¿Por qué? Gracias a Hollywood, que nos dijo, los fantasmas no son así. El fantasma tiene que... Si la monja estuviera volando, ¿no?, encima del carro, uno dice, uy, fantasma, ¿por qué? Porque está volando. Pero a lo mejor la monja y la mujer no son de este plano. Y los capturó la cámara. ¿Qué dice Esteban de la foto? Yo veo que detrás de la monja hay como unos arbustos, unos árboles. Y eso le da de pronto a uno la sensación de que es raro, que no tiene definición. Yo sí creo que puede estar ahí y de pronto el que tomó la foto no se dio cuenta. Y por eso la vemos tan rara. Porque el fondo que tiene es un montón de matas que hay ahí que la deforman, que deforman esa imagen y no la dejan ver con claridad. Ahí está la foto, saquen ustedes su conclusión. Está en la cuenta El Cartel de la Mega. La fotografía está en la cuenta El Cartel de la Mega. Bueno, de eso se trata. Que cada uno de ustedes saque su conclusión. Y gracias a nuestro amigo porque redactó muy bien con qué celular tomó la foto, cómo la tomó y todo eso. Bueno, Esteban, redes sociales, cosas aterradoras dentro de ese mundo que hoy en día nos ha invadido, ¿no? Sí, señor. Empecemos con una, y lo que les sigo diciendo a todos los que os escuchan es que cuando yo les cuente pueden entrar a esos perfiles y con el numeral redes sangrientas suban imágenes para que las puedan ver todos los tuiteros y nosotros también y comenten qué les parece. Los vamos a llevar a un perfil que para muchos es uno de los más controvertidos de Instagram, uno de los más horrorosos. Todos generalmente subimos en Instagram fotos felices. Es algo interesante, sociológicamente. Tal vez subimos ahí las imágenes donde estamos de viaje, donde la pasamos bien. Es el nuevo álbum familiar. Antes en las casas teníamos los álbumes, donde teníamos los cumpleaños, donde también teníamos las primeras comuniones, los grados. Ahora tenemos Instagram y ahí colocamos solo lo que consideramos más bonito, más bello. Pero hay alguien que ha empezado a subir hace unos años cosas e imágenes horrendas y se ha vuelto famosa por ello, porque es una mujer. Tiene tatuajes en casi todo su cuerpo, gafas y para muchos es atractiva. También tiene hijos, pero no sube fotos de ella, no, señores. No sube fotos de sus hijos, ni siquiera de paisajes. Sube fotos de los seres con los que trabaja. ¿Y saben cuál es la profesión que tiene esa mujer? Ella es disectora humana. Y les voy a explicar rápido qué es disector humano. Cuando alguien se muere violentamente, lo matan o tiene un accidente, se lo llevan a la morgue, al anfiteatro, para saber legalmente de qué murió, si fue por una puñalada, dónde entró, si entró al corazón o al hígado. También si fue un accidente y se cayó de un séptimo piso
cómo se murió, porque se clavó una varilla, porque se le estalló el cerebro. Tiene que mirarle un médico, y el médico que hace eso es el médico forense. Es el médico forense como en las películas. Se hace una cosa que se llama necropsia, no autopsia. En nuestros países le llamamos necropsia. Y en las películas siempre se equivocan. ¿Por qué? Porque en las películas siempre nos muestran un solo hombre de bata blanca, un médico. Eso no es verdad. Y eso lo saben los que trabajan en medicina legal que nos pueden estar escuchando. Siempre al médico lo acompaña un señor o una señora que se llaman disectores humanos. Y los disectores humanos son como los enfermeros, digamos así, de los médicos. No son los médicos los que abren a los muertos. Los que abren a los muertos son los disectores, que les pagan poquito y que no estudian medicina, que estudian aquí un técnico. Y hace años, gente que nada más se metía sin tener estudios básicos, hace unos 40 años. Hacen un corte, abren toda la piel del abdomen y sacan las vísceras. Ellos le llaman a las vísceras, a todas ellas, los pulmones, los corazones, todo eso, el paquete. Así le dicen los disectores en Colombia, porque lo arrancan. Ellos meten las manos ahí entre la piel y sacan todo, sacan el hígado, todo, lo jalan. Y va desde el ano hasta la boca, a la lengua, y eso queda en una cosa que se llama el paquete y lo dejan en los pies. Eso lo hacen acá. Pues bien, en Estados Unidos hay una mujer disectora, y esa mujer disectora se llama Nicole Angemi. Y Nicole Angemi ha dedicado su vida en tomar fotos a las personas a las cuales abre, a los cuerpos, a las tripas. Y Nicole Angemi hizo un perfil en Instagram, búsquenlo por favor, que se llama MRS raya al piso Angemi. Hizo ese perfil y empezó a subir las fotos de que estaba abriendo a alguien y le tomaba una foto al corazón, de que estaba con un brazo partido de un muerto y le tomaba la foto al muerto. Al comienzo de Instagram le envió un montón de mensajes y le dijo, ¿usted por qué sube fotos de muertos? Y después, les cuento, Nicole le ganó a Instagram diciendo que lo hacía por educación para que la gente supiera cómo eran los órganos y las tripas. ¿Me recuerda la cuenta? MRS raya al piso Angemi. MRS raya al piso Angemi. MRS raya al piso Angemi, sí, 1,9 millones de seguidores. Sí, 1.9 millones, más que muchos artistas, más que muchos cantantes, más que casi todos los políticos que hay. Y ahí usted va a ver fotos increíbles y algunas asquerosas para otros. Uy, sí, ahí está mostrando el corazón, diferentes partes reales, ¿no? Sí, y en algunos, si usted ve las más antiguas, se ve cómo abre los cuerpos e incluso a veces saca brazos, piernas, oiga, bebés muertos. Oiga, pues yo pensé que había más censura en Instagram, Laguna, y están porque, mire, he visto cuentas así aterradoras, pero de personas que trabajan en maquillaje. Ustedes sí ven maquilladores, digamos, de esta serie de Walking Dead y varios que suben unos videos berraquísimos, ¿no? Quitándose la nariz y todo eso, pero es montajes, son efectos especiales. Pero aquí en la cuenta de MRS Real Piso Angemi, mire esta foto, por ejemplo, alguna. Uy. Hay un hombre sin un dedo. Vivo. Y una estira al lado del vivo, mirándose el dedo. Mirándose el huequito. Yo pensé que tenía más censura y que cosas así reales no se podían subir, pero ya que usted me aclara, esto es real. Es real, y van a encontrar fotos, por ejemplo, de la morgue, del piso lleno de sangre, pero es real. Uy, aquí estoy viendo una fotografía de un cuerpo sin cara. ¿Sí? O sea, sin cara digo, uy, sin órganos, sino solo ya los agujeros de los ojos y todo, y esto es real. Sí, señor, y hay muchas, son cientos de fotografías, miles de fotografías. Me encanta, voy a seguirla. Ella... Daniel, para que uno siempre dice, pero ¿cómo pueden dejar que esto esté en Instagram? Pues ella le ganó a Instagram. A ella la iban a sacar, la bloquearon y todo. Y ella logró comprobar de que lo hacía era para, según ella, mostrarle a las personas cómo son los cuerpos por dentro. Y hay pedazos horrendos donde muestra gente con cáncer abierta para que vea a la gente cómo es un tumor. Uy, no, hay unas muy fuertes. 4,733 publicaciones y son fotos muy fuertes, bebés muertos y abiertos en algunos casos. Sí, señor. Oiga, sí, pensé que tenía más censura
Y la vieja es muy bonita, es rara. Es rara. Con sus tatuajes, sus gafitas. Incluso hay fotos de ella con sus hijos, porque tiene hijos, los hijos al lado de los muertos. Que mucha gente diría, ahí es cuando la gente se va encima, ¿no? Eso es como cuando alguien, sí, le encantan los animales y todo, ¿no? Pero ya muestra a un bebé al lado de un león. Y la gente, ¿cómo hace eso? Y mire, sale en una foto, ya sale mordiendo un corazón humano. Claro, y uno dice, eso es horrible. Si yo lo hago, lo hace Daniel, o lo hace usted, nos bloquean. Entonces también una teoría conspirativa de por qué ella sí la dejan. ¿Será que porque tiene muchos seguidores y le representa mucho a Instagram? Claro, imagínese, lo que dice Stan es muy cierto, ¿no? Aquí uno por un segundo pensemos en que tripas tiene un bebé y qué tal yo mi bebé en un cuarto de hospital, ¿no? Toda una foto al lado de la sangre, al lado de un bebé muerto. Y mi bebé, y decir, mi bebé aquí con un bebé muerto. Quisiera ver la reacción en Colombia de la gente. Hijo de pucha, es que estaba viendo aquí muchas fotos. Hay unas vainas. Y como son reales, ya generan impresión. Porque yo sigo una cuenta, por ejemplo, de una maquilladora que es espectacular. Y hace maquillajes, ¿no? Cortándose la mano, que se arranca la mano. Y obviamente es un show. Pero ya uno aquí viendo, Esteban, que muestra a una persona con una herida en la cara abierta. Y uno saber que es verdad. Genera, no sé, me perdonan, estamos hablando del cuerpo, pero uno dice asco, ¿no? No sé si sea el término, pero genera eso que uno dice, uy, ¿qué es esta vaina tan fea? Claro, es nuestro cuerpo y a cualquiera nos puede dar cualquier cosa como está ahí, esa enfermedad que ella muestra. Pero lo extraño que me llama la atención de Instagram es que permite esta cuenta y como usted dice, ya si hay un... Claro, hay cuentas en Instagram que uno dice, oiga, tripas, pero hay una cuenta que están mostrando unas tetas, me perdonan. Que Instagram no permite eso. Claro, pero uno va a ver y tiene por ahí 10 seguidores y no se han dado cuenta. Porque eso también debe ser un algoritmo o algo que va buscando, pero primero en donde hay mucha reproducción, donde hay muchos likes. Y claro, estamos hablando de una mujer de casi 2 millones de seguidores que sube una fotografía y genera una cantidad de impactos que Instagram obviamente ya se dio cuenta. O sea, Instagram sabe que esta cuenta existe. Además, está verificada. O sea, está como cuenta de un artista. Y repito, y lo que dice Esteban, yo pensé que había mayor censura porque la cuenta es horrible. O sea, es muy llamativa. A mí me gusta ver cosas como estas. Entonces, dirán tripa le croata, pero a mí me gusta ver eso. Pero el que no es muy fuerte, ¿no? Uno ver ahí cómo está la persona abierta, sin un dedo, en una herida chorreando sangre. Un dedo recién partido, entonces se ve para el otro lado. Una enfermedad que se le traga a alguien la pierna, entonces se ve la carne viva. Hay imágenes muy, muy, muy cochinas, digámoslo así. Así trata el golpe de Vivir Laguna. Es que son muy fuertes. Y esto es real, entonces ella escribe ahí cosas en inglés. Pero sí muestra, aquí está mostrando una pierna y cómo tiene una herida ahí sobre el tobillo. Y dice que es un ya se genera una amputación. Van a amputar el pie que está destrozado y todo roto y muestran la herida ya abierta. Alguien tuvo un accidente, se hirió el pie y le van a cortar el pie. Va a quedar sin pie y ella toma la foto antes de que le corten el pie. Hay una foto que ella pone diagnóstico misterioso, mire Laguna, y es un pie. Imagínese un pie con moho, con ese moho que le sale a la comida. Hinchado. Hinchado con algo verde y ella dice... Diagnóstico misterioso. Mire, un accidente de motocicleta y muestran una pierna con los huesos por fuera, sangre. Y esto es real. Esto no es maquillaje. Me imagino que muchos hasta ahora están viendo la cuenta MRS Rayal Piso Angemi. Y los que no, los tuiteros, encárguense de sacar fotos de ahí y subirlas en Twitter para que los demás la vean. Ahí está. Y a lo mejor está en Twitter también, venga, la busco. Sí. MRS Rayal Piso. En Twitter, ya le digo, Angemi. La cuenta. Sí, no, la cuenta en Twitter es distinta. Sí, aquí me apareció. Pero sí. Bueno, debe ser falsa, tiene más 4.000 seguidores. O de pronto no la usa mucho. Pero sí lleva, venga, si lleva su Instagram. Esta página no está. No, era falsa porque es esa falsa. Página no lleva al Instagram de ella. Pero búsquenla en Instagram como MRS Real Piso Angemi. No sé cómo está en Twitter.
Pero bueno, estamos hablando. Les dije que Esteban iba a venir y iba a haber sangre en los audífonos. Y por eso nuestro numeral Laguna, ¿no? Sí. Redes sangrientas. Redes sangrientas. Y ya la gente ahí está opinando, está viendo las imágenes. Pero sí es extraño lo que dice Esteban. Y muy raro, ¿no? ¿Por qué la dejan? O sea, ¿por qué si yo subo una foto con una cortada y se ve sangre, me sacan enseguida? Censuran, sí. Es enseguida, no se puede mostrar sangre, en teoría. Bueno, tienen algún nivel. ¿Hay algún filtro que pone ver? Porque dice que, atención, esto lo puede. Sí, pero ya tanto y eso, yo no sabía que se podía. Pero sí es fuerte. Dicen que hay unas teorías. Mira, acá me escribe, perdón, sí, me escribe también. Paulis Gómez en Instagram. Me dice, me manda muchas fotos de cuentas así como de médicas. Y dice, Dani, si es para educación médica es válido. Es lo para que educación médica. Entonces me imagino que lo primero que Instagram debe comprobar, Laguna, es que usted sea médico. Sí, o trabajar en ese mundo. Y ya puede subir una foto usted aquí haciendo un video diciendo, miren amigos, voy a abrir aquí el abdomen de una persona y les muestro, miren cómo se debe abrir. Claro, si yo lo hago, van a decir, este loco que está haciendo. De pronto, si usted certifica ante Instagram, ¿no? Que usted es médico y que lo hace para que la gente se eduque. Esa puede ser válida gracias a nuestro amigo que me escribió ahí diciendo eso. Perfecto. Eso es lo que habían dicho Nicole y por eso le ganó a Instagram para que no la bloquearan. Porque ella dice que ella educa. Ella, como les conté, no es médica, sino es disectora de cadáveres. Y por eso Instagram mantiene, dicen que mantiene esa página ahí, aunque parece, para mí, muchas de esas páginas, de esas fotos no educan, dan miedo. Muchas de esas fotos son horrendas y están abiertas para cualquiera. Si yo tengo un hijo de 7 años y quiere entrar, las ve. Las puede ver. Redes sangrientas. Esteban Cruz es el invitado de esta noche. Mientras ustedes ven este tipo de fotografías, videos, Laguna nos trae otra historia esta noche. Mientras él, Hippolyte Léon Denisard Rivail, nacido el 3 de octubre de 1804 en Lyon, Francia, podía escribir en su ficha, sin mentir ni exagerar, sus títulos de traductor, profesor, filósofo, escritor y continuador de la obra del gran educador suizo Johann Heinrich Pestalozzi, París se embelesaba con la última de las supercherías en boga. En ciertas casas particulares, en penumbra, todos en rueda y tomados de la mano, se invocaba a los espíritus. Pero en un teatro se superaba esa marca. Sobre el escenario, tres o cuatro mesas hablaban, respondían preguntas y se identificaban como mensajeras de los vivos y los muertos. Lo que faltaba, pensó, porque ya había tenido bastante con la moda del mesmerismo, doctrina del magnetismo animal, supuesto agente terapéutico cuyo padre fue el médico alemán Franz Mesmer. Pero cierto día de 1854, un amigo, Monsieur Fortier, le susurró. Créame, las mesas giran, hablan y responden preguntas. Rivail se enfureció. Inscripto en el racionalismo y el positivismo, su fe en la ciencia era tan poderosa como su desprecio hacia toda forma de esoterismo. Pero Fortier no se rindió. Lo abombó durante meses con espíritus, espiritistas, médiums, los dotados de capacidad innata para hablar con los muertos y transmitir sus designios. Y no paró hasta arrastrarlo al teatro en cuestión para que viera la danza y el discurso de las mesas móviles parlantes. Fue peor. Como testigo de ese absurdo show, se convirtió en un ardoroso enemigo y militante. Contra esa ridiculez, esa trampa, ese engaño para idiotas, como proclamaba día y noche. Pero le llegó otro emisario, Monsieur Carlotti, que lo miró y le aseguró, «Llegará el día en que usted será uno de los nuestros». En mayo de 1855, Rivail ya era un cincuentón de ideas firmes. La insistencia del tal Carlotti pudo más y lo llevó una noche a la casa de una sonámbula, Madame Roget, para asistir a una sesión de espiritismo. Se había negado tenazmente, pero lo convenció el alto nivel de otro invitado, Monsieur Patier,
funcionario público de edad madura, muy instruido, de carácter insospechable, de ceder ante una farsa. Fue su primera vez. Vio que la mesa redonda giraba, saltaba, se elevaba sobre las cabezas. Vio y leyó escritura supuestamente mediúmnica en una pizarra. Se fue perplejo y poco después empezó su asombrosa metamorfosis. Escribió en su diario: mis ideas están muy lejos de ese suceso, pero vislumbré en esas aparentes futilidades esa especie de juego preparado de antemano. Algo serio, la revelación de una nueva ley, y me propuse estudiarla en profundidad. Por supuesto, le llovieron oportunidades. Cuando el cazador logra una presa, quiere más. Decididos a ganarlo para su causa, la medium Madame de Pliny Mason y la familia Baudin lograron que Rivail, todavía indeciso, se sumara a las sesiones semanales. Y no tardó en confesar en su diario: ya me resulta difícil negar de modo evidente qué hay en esas reuniones y la intervención de una inteligencia extraña. Y él, continuador de Pestalozzi, políglota, dominaba latín, griego, alemán, inglés, holandés, traductor de clásicos franceses, fundador de escuelas, profesor de química, física, anatomía, astronomía y autor de libros didácticos. Cambió su nombre. Fue desde ese momento y para siempre Allan Kardec. ¿Por qué ese seudónimo? Porque Rivail se convenció de ser la encarnación de un Allan Kardec que perteneció a los druidas en tiempos de Julio César, 2400 años antes. Según unos, hechiceros y brujos, según otros, filósofos y teólogos que actuaron en Gran Bretaña, Irlanda y parte de España, Francia e Italia. Y según parece, personajes de extrema crueldad. Sin embargo, aún faltaba la última etapa de transformación: su obra magna y Biblia espiritista, El Libro de los Espíritus, aparecido el 18 de abril de 1857 con este prólogo del mismo Kardec. Los espíritus anuncian que los tiempos designados por la providencia para una manifestación universal han llegado ya, y que, siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión es la de instruir e ilustrar a los hombres, abriendo una nueva era a la regeneración de la humanidad. Este libro es la recopilación de su enseñanza, nada menos. La primera edición se agotó en una semana. Fue un asalto a las librerías. En vida de Allan Kardec, murió el 31 de marzo de 1869 a sus 64 años de un aneurisma cerebral. La fiebre por su libro consumió 16 ediciones más regadas por media Europa. Entre 1857 y el 62, sumido en una especie de éxtasis y abandonados por su racionalismo y su positivismo, escribió otros 13 libros, girando sobre la misma piedra de la noria, y llegó a clasificar a los espíritus superiores e inferiores, y entre ellos malvados, rebeldes, errantes, vulgares, mentirosos, que usurpan nombres venerados: Sócrates, Julio César, Carlomagno, Fenelón, Napoleón, Washington. Como era de esperar, empezaron a soplar vientos adversos, sobre todo a partir de su libro El Evangelio según el Espiritismo, que puso de cabeza a la Iglesia Católica, y en 1864 condenó la obra de Kardec al Index, lista de libros prohibidos. Con eco en la Inquisición de Barcelona, 300 ejemplares ardieron en la hoguera. Y no fue el único enemigo. Exaltados vecinos de París, católicos, y viendo en Kardec poco menos a Satán, apedrearon su casa, la flanquearon con antorchas, obligaron a su mujer, Amélie Gabrielle Boudet, y a sus hijas a huir y buscar refugio en otra ciudad, y lo acorralaron hasta el punto de recibir comida gracias a la bondad y al riesgo de algunos vecinos. Esa danza macabra de cartas anónimas, tradiciones de amigos, insultos, difamación, mereció piedad por parte de Anna Blackwell, muy cercana a él y traductora de algunas de sus obras al inglés. En su defensa escribió: Allan Kardec era de mediana estatura, tenía complexión robusta, cabeza amplia, redonda, firme, con facciones bien marcadas y ojos grises claros, pareciendo más un alemán que un francés. Era enérgico y perseverante, pero de temperamento tranquilo, cauteloso y realista, casi hasta la frialdad. Incrédulo por naturaleza y por educación, razonador lógico, preciso, práctico en sus acciones e ideas y acciones, tomaba distancia del misticismo y el entusiasmo. La contracara que ocurrió después.
A casi exactamente 150 años de su muerte, su libro Madre sigue siendo editado en más de medio planeta. Incalculables millones de ejemplares que no faltan en la cabecera de todo fiel espiritista. Su féretro fue seguido por 1.200 personas hasta el cementerio de Montmartre, el más antiguo de París, donde otras tantas almas lo esperan. Entre los discursos más sobresalientes brilló el de Camille Flammarion, el sabio astrónomo francés, pero aún habría otro destino. El 29 de marzo de 1870, exhumados sus restos pasaron al célebre Père Lachaise. Dos días después, un grupo de espiritistas instalaron un dolmen funerario in memoriam, simple, de líneas puras, construido con bloques de granito que forman una cámara que protege su busto en bronce. El frontispicio se lee: nacer, morir, renacer de nuevo y progresar sin cesar. Tal es la ley. Una cuestión de fe, y como toda creencia en la inmortalidad de las almas, un desesperado y esperanzado combate contra la muerte. Esta pequeña reseña de Allan Kardec llega a elcartel@lamega.com.co. Envíe sus artículos, historias y demás, por increíbles que parezcan, al cartel de la Mega Cartel Paranormal. Bueno, quiero pedirles disculpas a Juanpa Laguna porque creo que mucha gente no se concentró en lo que contó por culpa de Esteban Cruz. ¿A qué voy yo? Que Esteban ha traído un tema sobre la mesa del cartel paranormal de cosas asquerosas en el mundo de las redes sociales y que uno se pregunta cómo hicieron para que le permitieran subir este tipo de contenido a esta mujer. Claro, alguien me decía, se puede subir contenido con educación médica. Ahora, lo que esa misma persona me cuenta, me dice, lo que sí me llama la atención es que ella pueda subir fotos post-mortem, ya que normalmente las fotos son de necropsias, las cuales muchas veces están en investigación activa y puede ser evidencia. Para los que acaban de entrar en sintonía, Esteban hablando, el numeral es redes sangrientas, y Esteban nos ha hablado en este momento de una mujer que su cuenta en Instagram, para que la veas, MRS_Angemi, tiene verificación, casi 2 millones de seguidores, y ustedes se dan cuenta, el contenido es real, no es maquillaje como muchas cuentas que hacen maquillajes de terror y todo esto, no. La persona que ustedes ven ahí sin un dedo, eso pasa. Hay videos de bebés con unos tumores horribles ahí sufriendo, todo eso está ahí. Cuartos de hospitales llenos de sangre, diferentes enfermedades, y son cuentas o redes sociales sangrientas. Repito, no es montaje. ¿Que Instagram la dejó subir contenido así? Bueno, ¿será que es educativo? Pero sí es bastante fuerte. Y creo que les puede perturbar la noche si siguen viendo imágenes de estas. Pero esto no acaba aquí. Apenas estamos empezando. Y esa es la primera cuenta. Y Esteban, para el final, siempre es a lo peor. Así que esto va decayendo esta noche. Recuerden que en la cuenta del cartel de la Mega hay una publicación que se subió hace unos minutos de un oyente que dice haber tomado una fotografía y ahí aparece una mujer extraña con una monja, que cuando él tomó la foto no estaban ahí. La fotografía está en la cuenta, el cartel de la Mega, es la última fotografía. Muy bien, Esteban, ya nos fregó, sígalo haciendo con otras cuentas. Bueno, si esta disectora nos aterró, porque incluso antes de contar la siguiente, hay un video que me parece aterrador, no sé, Daniel, es como un circo, lo voy a narrar un momento, llega el artista y trae una culebra como esas anacondas que tenemos nosotros en la selva, un huío, y la lleva, es larguísima, y todo el mundo lo aplaude, hay niños, niñas, chiquitos, pequeños, ahí en la primera fila, y él para hacer su acto empieza a envolvérsela como una bufanda. Le da un giro, le da dos giros, todo el mundo aplaude y de pronto se cae al piso. Y levanta la mano y la gente aplaude porque piensa que es parte del show. Pero no, la culebra lo está matando. Está en esa cuenta y yo no sé cómo le dejan subir ese video, porque en cualquier red social a uno lo bloquean
por subir algo así. Está la culebra matando al hombre. Bueno, en Twitter sí se hubiera subido, pero en es que Instagram tiene una censura grande. No es como Twitter, que Twitter hay hasta pornografía. Pero Instagram tiene unas censuras tan grandes que uno al ver estas imágenes dice, miércoles, ¿no? Fuerte. Bueno, muy bien, Esteban, continuemos con las redes sangrientas, como dice nuestro numeral. Bien, este ya no es un tema médico, pero tiene que ver con lo sangriento, con lo oscuro, con el horror. Se llama Joel Peter Witkin, es un artista norteamericano que nació el 13 de septiembre de 1939 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, y a él se dedicó a la fotografía. Se ha ganado muchos premios, premios importantísimos, pero las fotos que toma son realmente extrañas. Joel Peter Witkin ha dedicado su vida a tomar cadáveres prestados, cuerpos, y también a contratar enanos, hermafroditas, personas con deformidades, maquillarlos y tomarles fotos. Lo más horrendo, escuchen muy bien, es que la mayoría de sus obras, la mayoría de sus fotos, son el resultado de manipular los cadáveres. Joel Peter Witkin pide que le presten una señora que se murió. Después, con una sierra, le parte los brazos, le parte el cuerpo y le coloca patas de gallina a los senos, como si caminara ahí, y crea imágenes monstruosas. Toma fetos de bebés tipo cíclope y los coloca entre trapos y oscuros úteros de plástico y les toma fotos. Y también coge, por ejemplo, un perro muerto, le quita la cabeza y le pone la cabeza de un ser humano. Si quieren ver las fotos de Joel Peter Witkin, están en Instagram. Entren ya mismo, busquen, es así, Joel, J-O-E-L, Peter, P-E-T-R, Witkin, W-I-T-K-I-N, Estudio. Joel Peter Witkin, Estudio. ¿En qué red? Instagram. En Instagram. ¿Me la repite? Joel. Joel. Sí. Peter. Pegado, todo pegado. Con E-P-E-T-R. Sí, señor. Joel Peter. Sí. Sí. Witkins. Mire, ustedes ponen Joel Peter y una le aparece. Ahí está. De primero. Witkins Studio. Sí, le sale un tipo ahí con un antifaz. Sí, señor, a blanco y negro. Ahí usted va a ver, incluso en las historias destacadas, son bastante extrañas. Dice artista americano. Exacto. Lo que van a ver en las fotos, todo lo que van a ver son gente muerta. Todos los que están ahí en las fotos son gente muerta. Fetos, personas a las que les quita la cabeza y se las pone encima a un perro. Gente que posa y parece viva, pero realmente están muertos. ¿Y es gente de verdad? Todos son gente de verdad muerta. ¿Y cómo hace? Incluso pide los cadáveres prestados en las universidades. A veces la gente se está muriendo y dice, está bien, yo le doy mi cadáver cuando me muera. Y hay unos, por ejemplo, que es un plato con la cabeza de una persona. Oh, ahí parece una persona como si la estuvieran retratando, ¿no? Sentada ahí como para que la pinten. Sí. Pero ya esa persona entonces está muerta. Todos los que ven ahí están muertos. Y si ustedes se fijan, a veces no tienen piernas, brazos, porque él mismo se los corta. El hombre ya es un hombre de más o menos de edad. Ahí lo estoy viendo en algunas fotografías. Sí, señor. Ya es un hombre. No es el del antifaz. No. Pero entonces, Esteban Cruz dice que todas las personas que aparecen ahí son muertos. La gran mayoría de los que están viendo ahí están muertos, sí señor. La cuenta es Joel Peter, se escribe Witkin Studio. Joel Peter Witkin Studio. Y el man es un berraco, o sea, ahí en su cuenta dice Amazon Prime Video and More, documentales, en iTunes, bueno. Y ahí están sus fotos bien macabras, Esteban. Sí, señor. Hay unas, por ejemplo, hay una mujer que le corta los brazos y en los senos le salen dos patas de gallina. Y tiene como una mariposa en la espalda. Esa mujer estaba muerta, él le cortó las piernas y los brazos y le tomó la foto. ¡Qué
qué fuerte. Redes sangrientas. Estos pueden ser los sonidos en un estudio de fotografía hasta ahora. Redes sangrientas. La fotografía que subimos en la cuenta del cartel de la Mega, la voy a pedir por favor a Laguna que la suba en Twitter, la de la monja, que mucha ahí se la envié a Laguna, que mucha gente la está pidiendo en Twitter. La misma foto que subimos en el Instagram, el cartel de la Mega, la pueden ver en Twitter, pero únanse a Instagram en la cuenta el cartel de la Mega. Redes sociales, hoy sangrientas, redes sangrientas con Esteban Cruz. Una cuenta de una mujer que sube accidentes, cirugías, muertes en su Instagram. Y otro hombre que hace arte, mucha de ella con cadáveres. ¿Qué más, Esteban? Seguimos con Instagram, que es la que estamos esta noche analizando. Y, por ejemplo, la anterior, a Joel Peter Wilkins, no le quitan esa cuenta ni se la cierran porque él es un artista. A la otra porque es educativa. Aquí porque hace arte con cuerpos, con cadáveres, con fetos de bebé, con bebés aplastados, en fin. Ahora vamos a otro tipo de cuenta aterradora. Para muchos, esta es la cuenta más aterradora de todas. Y no porque tenga sangre, o brazos, o que usen cadáveres y los parten en dos y los colocan como si fueran perros, no. Sino porque las fotos dicen que son impresionantes cuando uno se queda mirándolas lentamente y cuando uno las empieza a observar y que realmente se siente miedo. Nos vamos a Amberes, Bélgica. Ahí existen dos personas que algunos dicen no se han podido identificar, otros dicen que sí, que crearon una cuenta en la que toman fotografías en las que ellos aparecen retratados con trajes que ellos mismos hacen. Lo extraño es que no son trajes como los que nos gustan, con corbata o con una camisa bonita o de primera comunión. No, señores, son trajes que asustan, trajes que dan miedo, deformes. Gente que se viste con cabeza de marrano, de cerdo, carcomida, o con se coloca un traje lleno de tumores, de pústulas, de cosas horrendas. ¿Y saben por qué se coloca esos trajes? Porque lo que se ponen encima y todo lo que llevan es real. Sí, señores, estos señores se disfrazan con cosas reales de manera horrorosa. No sabemos bien quiénes son, aunque hay gente que dice que sí. Y les voy a dar el último detalle antes de darles el número de la cuenta. En todas las fotos se ve un personaje aterrador y lleva consigo un animal que lo acompaña. Un perrito, un venado, una cabra, un miquito, un búho. Pues la cosa es que esos animales están muertos. Tienen siempre un animal disecado. Y hay animales grandes, disecados, que abrazan vestidos de seres inmundos, cuyos trajes están hechos de cosas reales. Si se disfrazan de marrano, lo hacen con piel de marrano. Si se disfrazan de monstruo con orejas humanas, se ponen orejas de un cadáver. La cuenta, que dicen que es de las más aterradoras de internet, se llama Modmeister. Voy a decirlo. M-O-T-H-M-E-I-S-T-E-R.
M-O-T-E-R. Modmeister. No sé, Daniel, si la puede ir. Sí, Modmeister. Ahí aparece M-O-T-H. Meister, como suena. Mod. M-O-T-H. Meister. La figura, la foto es una mariposa. Uy, hijo de madre. Cerdo. Y usan cosas de verdad. Todo lo que tienen. Si se colocan una máscara de cerdo, matan un marrano, consiguen un marrano muerto y lo secan y hacen la máscara. Y siempre llevan un animal disecado. Siempre. Siempre tiene un animalito ahí disecado. Y están detrás de una máscara, o sea, nadie sabe quiénes son. Y muchos dicen que si se queda mirando uno una foto de esa, no la digo yo, la dicen, busquen en internet. Si uno se queda mirando mucho tiempo, empieza a sentirse mal. Porque están diseñadas para dar miedo de verdad. Hay una parecida a It el payaso. Sí, señor. Además, qué buena fotografía, ¿no? O sea, se ve que el que está detrás de esto es un fotógrafo, el berraco. Por la calidad de la imagen, los paisajes que utiliza. Pero ahora lo aterrador es que utiliza todo de animales reales, lo que dice Esteban. Busquen M-O-T-H Meister. Mod Meister. Sí, fea, o sea, las imágenes, una muy buena fotografía, pero aterrador sí es. Hay una con cabeza, por ejemplo, de chivo y costillas afuera, son costillas reales, disecadas, y la cabeza de un chivo de verdad. Suba usted aquí en Colombia una foto con un animal así disecado, creo que se le viene todo el mundo encima. Aquí lo que pasa es que obviamente no sé, de pronto la gente fanática él sí sabrá quién está detrás de eso, pero no se deja ver en ninguna fotografía. Mod, M-O-T-H, Meister, como suena. La última imagen, por ejemplo, sale con un búho. Redes sangrientas. Fuerte las fotos. Tiene 296 publicaciones. Esteban Cruz, el invitado, hablándonos de cosas que esta noche seguramente si recordamos no vamos a poder pasar una buena noche. Es muy fuerte estas cuentas de las que estamos hablando, pero bueno, por eso habíamos puesto redes sangrientas como numeral. Muy bien, Esteban. Vamos con la última. Esta no es tan sangrienta, pero su historia sí lo es. La había narrado en algunas de las cápsulas que envió aquí al cartel, que usted no se puede perder todos los días. Y es la historia de una mujer que se llama Gigi Wu. Gigi Wu es una, o fue una mujer de Tailandia, de Taiwán, que se caracterizó por tener un Instagram muy activo, llegó a tener muchísimos seguidores, pero que falleció hace un año exactamente. Pero lo terrible de la historia de Gigi Wu tiene que ver con Instagram. Ella se volvió muy famosa porque la llamaban la escaladora del bikini. Busquen fotos, por favor, busquen la escaladora del bikini, los tuiteros, y la suben con el numeral de esta noche a Instagram para que la puedan ver. Era una mujer joven y se dedicó a subir las montañas más altas de Asia en bikini, en tanga. Ahí se subía en tanga como si uno estuviera aquí en un baño turco o estuviera en un sauna
y la señora se la pasaba subiendo montañas y así se volvió famoso, llevaba, se iba sola siempre, llevaba un palo de selfie y cuando llegaba a la cima de la montaña se tomaba las fotos en tanga. A nosotros nos parece eso normal, banal, algo tonto, pero llegó a tener muchos seguidores, más y más seguidores. Y entonces, como tenía más seguidores, se subía a montañas más altas y iba también en tanga. Y no le gustaba ir con nadie más porque ella decía que le iban a robar sus ideas. Entonces ella, a los 36 años, el año pasado, se fue a un parque natural en China. Se fue allá a subir una montaña. Y escuchen bien esto que es muy interesante. Empezó a subir esa montaña, Jijibu, en un lugar que se llama el Parque Nacional de Yushuan, que tiene montañas de bastante altura, de 4.000 metros de altura, y como iba sola y subiendo en tanga y grabándose, empezó a subir, escalar la montaña, subirla, y de pronto pisó mal, se resbaló y se fue por un desfiladero, con esos desfiladeros como los que tenemos aquí en el país, como yendo uno a Pasto, o esos que quedan por el cañón del Chicamocha, y cayó y dio vueltas y vueltas y vueltas y se golpeó con las ramas y se arañó y se partió una pata, se partió un pie, perdón, y se lo dobló todo y le quedó el pie para arriba y quedó herida en el fondo de una grieta. Pero Jijibu no murió y sacó el celular donde se tomaba las fotos. Se tomó algunas fotos herida y llamó a la policía y llamó a unos amigos y le dijo, me caí en un hueco, ayúdenme, estoy acá, más o menos por esta zona, búsquenme. La policía salió corriendo, los guardas del parque se fueron a buscarla, los amigos viajaron a encontrarla. A las pocas horas llegaron, pero Jijibu estaba muerta. Y no se murió, escuchen muy bien, del golpe. Tenía la pierna partida, pero del resto estaba perfecta, no se iba a morir. No se murió del dolor. ¿Saben qué dijeron los forenses? Que murió la gran instagramer, la gran escaladora de el bikini, pues murió porque como iba en bikini, en tanga y en brasier, se murió de frío, se murió de hipotermia. Y los médicos dijeron que fue una muerte horrorosa, que lentamente se empezó a congelar, a temblar y murió ahí, tirada en el fondo, por lo mismo que la hacía famosa, por estar solamente en bikini. ¿Cómo? ¿Y está la cuenta? La cuenta la quitó Instagram, okay, porque murió, pero las fotos están por todas partes. Busquen por favor escaladora del bikini y hasta hace unos años, hasta hace unos meses, decían que había en la Deep Web una foto de esa escaladora del bikini muerta. Pero muchos dicen que la han quitado para no hacer sufrir a la familia. Muy bien, Esteban Cruz. ¿Hemos terminado o tiene más cosas? Las guardaré para una segunda edición. Ya no con Instagram, sino nos vamos con otra red social después, si le parece. Como TikTok, que está muy de moda y tiene muchos temas paranormales. Excelente, Esteban Cruz. Bueno, gracias por desvelarnos la noche de hoy con estas imágenes que pasarán esta noche en nuestros sueños. Esteban Cruz, arroba Cruz Escribiente, muchas gracias. También a los que les gusta la porquería, busquen los libros de este man. De verdad, ahí también hay porquería. Ahí pueden buscar, sí. Hay uno que se llama Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos y están historias de vampiros de real. Vampiros reales, perdón. Vampiros que ustedes no creen que existen porque existen, pero son asesinos crueles y despiadados. También hay otro libro que se llama Los monstruos en Colombia sí existen. Todo el tiempo me preguntan, ¿será que Garavito está suelto? ¿Dónde está Garavito? ¿Quieres saberlo? Está en ese libro, la información y la vida de Garavito y cómo lo capturaron. Los monstruos en Colombia sí existen. Y si les gustan los temas paranormales y les gustan los temas de ovnis y de apariciones, no hay que ir muy lejos porque en Colombia hay muchas. Y están en un libro, Expedientes X Colombia, los verdaderos expedientes X de nuestro país. Expedientes X Colombia, en cualquier librería de Colombia lo consiguen, los tienen que tener. Y les voy a subir más adelante, ahorita salgo aquí de la cabina, pero les voy a subir a mi cuenta que es @cruzescribiente, como dijo Daniel,
en Twitter unos links para que entren a esas páginas horrorosas y otras más que les contamos hoy. Y si quieren ver mi cara de soltería, estoy ahí en Instagram como @cruzescribiente. Cruz Escribiente en Instagram para que vean las fotos de cuando fuimos también a Rusia con el señor aquí, Daniel Tres Palacios. Muchas gracias, se les quiere. A usted no lo queremos. Ya regresamos. El cartel paranormal de La Mega. Entra ya a primevideo.com y di hola a historias frescas, desde superhéroes que no salvan al mundo y también hola a las hadas que no salen en los cuentos. Además, mucha diversión para toda la familia. Comienza ya tu prueba gratis y sé tú quien decide qué ver. Señor Toronjo está de vuelta, pero ahora sale otra vuelta. Antes era amarilla aburrida, antes era amarilla desabrida. Ahora traigo rosado, señor Toronjo esperado, un delicioso sabor, el más deseado. ¿Qué? Rosado, 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 rosado. Rosado, rosado, amarillo es el pasado. Rosado pega bien con esto y esto. Amarillo ya no pega, qué hueso. Rosado, 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 rosado. Rosado, rosado, amarillo es el pasado. Oye, proba la nueva, señor Toronjo, es otra vuelta. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. SNIES, 1765 Bogotá y 13414 Cali. ¿Sabes lo que se siente cambiarle la vida a una persona? ¿Entiendes el poder de una sonrisa? Nosotros sí. Nosotros sí. Llevamos 40 años trabajando para esto. ¿Y tú? ¿Estás listo para asumir este reto? Conviértete en odontólogo. Estudia odontología en el Colegio Odontológico. Prepárate para marcar la diferencia. Visítanos en inscripciones.unicog.edu.co. La Mega te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Servientrega, presente en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Líder en la región andina, cuenta con un portafolio de soluciones globales que integran toda la cadena logística de principio a fin, desde y hacia cualquier lugar del mundo. Servientrega, una causa país. El cartel paranormal de La Mega. Historias y literatura en el cartel paranormal. El recomendado del escritor y crítico de cine de terror, Álvaro Vanegas. Hola, muy buenas noches a todos los oyentes de El Cartel de La Mega. Mi nombre es Álvaro Vanegas
yo les quiero recomendar una película del año 99, una película que seguramente muchos de ustedes recuerdan porque en su momento pues tuvo bastante impacto, tuvo bastante éxito, seguramente por la temática. Esta película se llama Estigma, protagonizada por Gabriel Byrne, que es uno de los grandes actores de esta época, y por Doña Patricia Arquette, que incluso ha ganado premios Oscar y toda la cosa. Además, es dirigida por un señor que se llama Rupert Wainwright, que como dato curioso, dirigió el video de Canción de la Tierra de Earth Song de Michael Jackson, entre otro montón de videos musicales. Esta película es bien interesante por la temática, porque nos habla de este fenómeno en el que una persona desarrolla supuestamente las heridas que digamos que sufrió Jesús en la cruz. Habría que ver, digamos, ya entrar a debatir si de verdad esto sucede o por qué sucede, pero el punto es que sí hay un montón de casos alrededor del mundo y muchas veces no se ha podido explicar qué es lo que sucede ahí, por qué estas personas desarrollan estas heridas. La película además tiene momentos bastante aterradores y sobre todo plantea un montón de interrogantes sobre qué está bien y qué está mal y qué personas, digamos, merecen de nuestra compasión, nuestra consideración, tomando en cuenta que el personaje de Patricia Arquette, la que sufre los estigmas, pues no es que sea un modelo a seguir, no es una persona ejemplar. Muy buena película del año 99, con una narrativa además bien noventera que se mueve a toda, y como el director dirige videos musicales, pues se nota bastante en que todo sucede rápido y el montaje pues es muy, muy videoclipero. Para que la busquen ahí en @álvaroescribe, les dejaré el póster de la película tanto en Twitter como en Instagram. Recuerden, @álvaroescribe, para que me sigan para todas las recomendaciones de todas las noches. Y también les quiero recomendar un libro que se llama No todo lo que brilla es sangre, que lo encuentran en diferentes librerías del país, librería Lerner, Panamericana, Nacional, en todo el país, o ustedes me escriben, nosotros les contamos cómo ese y otros títulos se les puede hacer llegar directamente a su casa. Muchas gracias a todos por escuchar, la Transparencia es alguna, como siempre un abrazo muy fuerte por estos minutos que me dan para hablar de cine y literatura, y recuerden, Estigma, ahí les dejo el póster en @álvaroescribe, sigan sintonizados y recuerden que la vida es como el cine, pero sin efectos especiales. ¿Te gusta disfrutar en casa con buena compañía, pizza, palomitas y una buena maratón de series, pero no encuentras nada que ver? Pues no te preocupes, porque llegó a Colombia Amazon Prime Video, un contenido original que te atrapará de inmediato. Dile hola a Amazon Prime Video. El cartel paranormal de La Mega.
Aquí estamos en el cartel paranormal, 11 de la noche, 10 minutos. Momento para que ustedes cuenten sus historias. Esta noche hemos tenido demasiadas cosas. Esa es la ventaja de tener un programa de 5 horas donde todo empezó y con Carlos Mira en un Transmilenio, por ejemplo, que salió a dar una vuelta en Transmilenio y todo eso lo transmitimos. Historias desde una cárcel, un hombre llamó a dedicarle una canción a su esposa. Otra mujer que quiso averiguar del futuro de su relación. Luego en la paranormal historia de los oyentes. Acaba de pasar Esteban Cruz para hablar de redes sangrientas. Cuentas en redes sociales bastante sangrientas. Álvaro Vanega recomendándonos una película. Y una historia de Edwin Robles. Lagunas mentales, donde Laguna nos cuenta varias cosas. Muchas cosas para hoy. Y mientras ustedes nos marcan para más historias, que lo pueden hacer al 031-288-4218, 031-287-9731 y 031-232-2194, también la noche de hoy ha querido aparecer Julián Vallejo, un angiólogo, que nos manda en un par de minutos algo muy interesante para que ustedes escuchen en esta noche, amantes de los ángeles. Hola amigos, bienvenidos a Ponte Tus Alas, el podcast angelical de Julián Vallejo. Hoy les voy a hablar de el ángel de la cábala que rige desde el día 21 hasta el 25 de enero. Este ángel es conocido como Umabel. Umabel significa Dios por encima de todas las cosas. Es un ángel que nos da consuelo cuando se presentan penas de amor. Se le invoca mucho en el momento en que necesitemos de la amistad de personas poderosas o también para conectarnos con círculos muy cerrados y así poder desarrollar nuestros proyectos. Para quienes nacen en las fechas que este ángel rige, existen facilidades para trabajar con plantas medicinales y también dar buenas recomendaciones en temas emocionales. Hay una oración especial que sirve para conectar con la energía del ángel Umabel, el número 61 desde el sistema de la cábala, y poder recibir todos los favores que él nos da. La oración especial para cerrar ciclos emocionales sin dolor es la siguiente. Umabel, santo ángel del Dios que está sobre todo lo creado y lo que está por venir. Intercede ante el Señor para que pueda dejar atrás el doloroso pasado y prepararme para renacer a una vida nueva, llena de luz, armonía, prosperidad, amor y bienestar. Confío en el poder infinito del Señor de las Naciones para que me brinde su gracia y su favor. En armonía para todos, gracias, amén. La oración de Umabel se puede realizar unos 10 minutos antes de conciliar el sueño. Si se quiere acompañar con música suave, esto sería ideal para que conectemos con esta santa energía en el mundo onírico. Recuerden amigos que pueden encontrar más información acerca de mis consultas personales, conferencias y publicaciones en www.conbuenaenergia.com. Visitar mi canal de YouTube, Julián Vallejo Channel, o también seguirme en mi cuenta de Instagram, @JulianVallejo999. Hasta la próxima. El cartel paranormal de la Mega. Ahí pasaban los ángeles en el cartel de la Mega. 11 de la noche, 14 minutos. Bueno, empezamos a ver historias de ustedes. Ya mismo a través de la línea telefónica. Ajusten sus audífonos y piensen por unos minutos que ustedes son esos oyentes y vivieron esa historia paranormal. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Yo llevo tripas, bien, bien, con Diego. Diego, bueno, me alegra que nos llame Diego en esta noche, bienvenido, y le ponemos atención a su historia. Uy, gracias, mi hermano.
De verdad que es algo complicado uno comunicarse, pero no, bien, bien. Bueno, Diego, adelante. Bueno, resulta y pasa que yo tengo mi esposa, ¿no? Mi esposa, ella tiene 34 años, ella es de la costa. Resulta que hace un tiempo, ella me dice que más o menos unos 8 años tal vez, viene persiguiéndola un espíritu. Ella dice que el espíritu que es del negro Felipe. Ok. Y pues al principio ella me decía y que lo veía, que todo esto que la atormentaba, pues yo la verdad pues he sido como negado a creer en eso. Entonces pues yo la miraba y yo decía, no, eso no. Cuando resulta que un día estábamos pues en el apartamento donde vivimos y ella dijo, míralo que ahí viene, míralo, ahí viene. Pues yo me levanté y sí, efectivamente vi una sombra grandota, uy, era inmensa, de grande, como unos 2 metros, ancha, sí se veía la sombra y se le veían los ojos rojos a este ente. Pues yo, sí, pues me dio un susto, ¿no? Sí, claro, me asusté un poquito, pero no, yo tenía un machete y fui, lo saqué y pues el valiente de la casa, ¿no? Entonces lo traté mal, dijo, no sé qué le pasa, aquí no se le ha perdido nada, no sé qué. Duró un tiempo en que pues no apareció más, no la atormentó más, pero hace 15 días estaba yo durmiendo. Sí. Cuando mi esposa, yo sentí que ella me llamaba, pero yo me soñé que yo me levantaba y que el monstruo la estaba jalando pues de los pies, y que yo la ayudaba, la soltaba. Pero yo pensé que había sido un sueño. Pero no, cuando ya me desperté y empecé como a recordarme esto, no, sí lo hice. O sea, sí fue verdad. Entonces, pues, uy, es algo que nos tiene pues como complicadísimo. Porque es una vaina que nos tiene atormentados, pues, más que a mí, a mi esposa, ¿no? Una cosa que nos tiene atormentados. En esos casos, claro, cuando uno lo están atormentando y lo relaciona todo con lo paranormal, yo siempre les he dicho, y es, claro, mucha gente dice, ¿dónde busco ayuda? Y yo les puedo decir, busquen ayuda en donde ustedes crean que les pueden ayudar. Porque los que me oyen y conocen saben que en esto no hay un manual. No es como uno ir donde un médico y decirle, oiga, es que otro médico me recetó esto, y seguramente el médico le dice, ah, sí, eso sirve para eso. No, en lo paranormal no. En lo paranormal usted de pronto va donde un brujito y el brujito le dice, no, eso que le dice el padre, eso no sirve, lo que sirve es lo mío. O usted va donde el padre le dice, no va a hacer lo que le dijo el brujo. O usted va donde otra persona y le dice, no, eso no es, es como yo lo digo. Entonces empiezan a escarbar aquí y allá y no encuentran solución o encuentran mil cosas. Tratar de buscar la ayuda, repito, en lo que usted crea. Y ahí sacará usted su conclusión si le sirvió esa ayuda o no. Porque sería más fácil si existiera un manual en lo paranormal y pudiéramos recetar cosas que uno dijera, ah, eso a la fija sirve. Uno le puede decir, no, prenda una velita blanca, eso sirve. Eso no está comprobado. Puede que usted prenda una vela blanca y el fantasma que lo está atormentando se ponga más agresivo, qué sé yo. Puede que usted diga, no, eso está comprobado, que el agua bendita, eso lo rocea uno en la casa y eso no entra a ningún espíritu. De pronto usted riega agua bendita y el demonio que está ahí se pone más difícil para sacarlo el día de mañana. No es fácil el mundo paranormal para buscar la solución, ¿no? Pero lo primero sí es buscarla en lo que usted más crea, no en lo que le digan. O no, ah, no, mira, ahí en la esquina hay un puesto que dice brujo, ya, hagámosle ahí. No. Mucho cuidado con eso. Si yo supiera quién lo puede ayudar y darle la garantía 100%, lo haría, ¿no? Ahí dicen, y bueno, y los que van al cartel son invitados. Usted decide si creer también en ellos o no. Bueno, gracias a nuestro amigo por su historia, que termina diciendo, eso nos está atormentando y más a mi mujer. ¿A cuántos esta noche no lo están atormentando situaciones paranormales? A muchos seguramente. Cuenten su historia, 031
288-4218. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Para contar una Jesús. Jesús. Bueno, Jesús, bienvenido al cartel y oímos su historia, Jesús. Sí, quiero recordar una historia que sucedió acá en un municipio de norte de Santander. Sí. Hace unos 45 años atrás. ¿Qué pasó allá? Resulta que había una costurera muy bonita, hermosa ella, y era prácticamente pues, la costurera del pueblo, porque era la única que tenía pues su máquina de coser pues moderna de la época. Y a ella le llegaba mucho trabajo y duraba días pues que llegaba la noche, llegaban las 10:30, 11:30, 12 de la noche. Y ella era ahí, pegada a la máquina de coser. Una noche, en voz de ella misma, nos narró que tocaron a la puerta de ahí, de su casa, como a las 11 de la noche. Se levantó y abrió un pequeño postigo que tenía la puerta. Al abrir el postigo, una mujer con un velo por su cabeza de color negro y con una tez muy pálida, le dijo que le arreglara esas prendas que traía en unas bolsas de Manila. La señora le recibió las bolsas, pero esta mujer inmediatamente se retiró. Como a los 10 minutos, sí, la señora se le ocurrió pues mirar las prendas que le había traído. Rompió la bolsa de Manila y se sorprendió cuando encontró envuelto en unas telas unas camillas de difunto. Se iba volviendo pues loca, empezó a gritar. Su mamá, pues que estaba ya de unos años de avanzada edad, se levantó a calmarla y a decirle que tranquila, que eso iba a pasar, que iban a llamar al sacerdote para que les explicara algo, porque no sabían quién les trajo esta envoltura. Pero la particularidad de la historia era que la casa donde ella vivía quedaba al frente del cementerio de este pueblito. Muchas gracias. Hace 45 años sucedió esta historia. Un abrazo. Un motociclista que pasa por la ventana del cartel La Mega. Mucho cuidado. Feliz regreso a casa o que la vean en el trabajo hasta ahora. 11:23, es noche de lunes. Los acompañamos con las historias paranormales hasta ahora que ustedes nos comparten al 031-288-4218. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién habla? Habla Fabián desde la ciudad de San José de Cúcuta. Bueno, amigo, bienvenido al cartel paranormal. ¿Y qué historia nos quiere compartir? Un gusto, Daniel. Sí, toda la noche lo escucho. Pues en sí, la verdad, fue una historia que me sucedió. La verdad, fueron dos. Las voy a resumir así. Pues uno dice que la maldad no existe, que las brujas no existen. Pues yo creo mucho en los santos, en los muertos. Creo mucho en mi Dios. Pero también creo en la brujería y la maldad. ¿Qué pasa? Que pues yo quedé solo, se separaron mis papás, y quedé solo, me fui a vivir a una casa. En esa casa, una que vivía ahí, ella es practica la santería, ¿sí? Con el egua y eso. Tiene pues la espiritualidad muy bien. Y ella me dijo, de una, me dijo, usted tiene algo, pues, lo tiene pasado. Lo que pasa, pues, que una noche yo me quedé y
me fui a vivir a esa casa, para que en esa casa pues existen buenas energías, malas energías, buenas energías. Y esa noche yo me acuesto a dormir y yo sueño que estoy teniendo relaciones sexuales con una mujer, pero no le veo la cara. Y a mí me gustó muchísimo y sí, o sea, un cuerpazo, pero no le veía la cara. Sí. Eso, la muchacha el otro día me dice, ¿usted mete una vieja noche a la casa? Y yo le dije, no, en ningún momento no. Y yo, ah, bueno, tenga cuidado porque usted vino anoche y lo visitó un zángano. Esa vieja lo va a dejar a usted en la calle, esa vieja le va a quitar todo. Y yo le dije, no, pues, ojalá Henry me diera cara quién es, porque estaba muy bueno. Yo lo tomé en gracia. Sí. Pero la verdad me causó curiosidad porque yo me levanté engrudado, me levanté desnudo, la cama extendida. Y pues me causó curiosidad. Y yo, no, simplemente es un sueño erótico normal, lo pasa. Y precisamente pasando medio, pues, conocí a una muchacha y me dejó prácticamente en la calle. Sí. Después ella me dijo, acuerda que yo se lo advertí, acuerda que yo se lo dije, usted no me hace caso, usted le va mal. Y ya la siguiente historia me sucedió el año pasado con la mamá de mi hijo menor. Pues yo me hacía el dormido, pues, yo me hacía el dormido y ella me miraba en la noche. Y la misma muchacha esa me decía que tuviera también cuidado. Entonces una noche que yo me quedé acostado y ella le dijo a mi hermana, le empezó a contar que había ido por donde una clarividente, creo que es que se le llama a las personas que, pues, yo hacía la conclusión pues, que eran de las brujas. Sí. Y la muchacha me dijo, pues, yo le creo mucho a ella, pues, yo respeto mucho esa parte de esa religión de los santos, de la santería. Y ella me dijo, tenga cuidado porque usted me están persiguiendo, usted todavía va a seguir en eso y usted nunca va a progresar hasta que usted no le ponga corte a eso. Me dijo, vamos a llevarlo donde un padrino. Yo fui donde el padrino, me consulté, porque eso le llaman consulta, y ahí me mandaron a hacer unos trabajos. Pues la verdad, por falta de economía, no pude hacer los trabajos, es que era ofrecerle un chivo a Leguá. Yo creo que usted ha escuchado eso. Sí, señor. No pude hacer ese trabajo porque, pues, la verdad, pues, siempre es costoso un chivo, tenía que conseguir una gallina. Claro, hacer sacrificios, ¿sí? Porque... Exacto. Por la sangre, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso me limpiaba. Bueno, entonces pasó se acabó ese hogar. Una noche mi papá me llamó, mi papá, que en paz descanse, que pues, yo creo que él es el que me protege a mí de todo eso desde el cielo. El hogar, pues, se empezó a desbaratar, empezaron los celos, y me llamó y me dijo, mijo, venga, porque su mujer se enfermó, su mujer está que se muere. Y yo llegué y le dije, no, eso no es nada, eso no es nada, porque lo que pasa es una noche anterior, yo le dije a ella, le dije, usted a mí me hace algo, recuerde que nosotros somos de descendencia indígena, que nosotros venimos de una tribu indígena de los Llanos Orientales, ¿sí? Entonces a mí la muchacha, la santera me dijo que a los indígenas no les entrara, era muy muy complicado para que les entrara algún maleficio. No sé qué tan cierto sea, pero yo creo, o sea, sea cierto, sea falso, yo me quedé con esa idea. Y yo le dije, lo que usted me vaya a hacer a mí, no le va a caer a usted, le va a caer en los que vienen detrás suyo. Entonces piense muy bien lo que va a hacer. Pues a mí me quedó también marcado lo que ella dijo, que había ido probando una clarividente y que la había, bueno, le había dicho un poco de cosas. Entonces yo llegué esa noche y yo creo mucho en las contras, yo creo mucho en los, ya, yo creo mucho en las energías y todo eso. Entonces yo tenía una cadena de plata y yo llegué y entré, pues, me cubrí con la sangre de Cristo, que es lo primero que uno hace, me perfumé y le dije, ¿cuál es la vaina conmigo? ¿Qué es lo que quieren? O sea, ¿por qué tiene que meterse con ella? ¿Por qué no está pasando? Solo me busca a mí en la noche y hablamos los dos, que es lo que quiere. Yo cogí la cadena y se la tiré. A lo que yo se la tiro, la muchacha pega un brinco literalmente de 2 metros en la cama donde estaba. Y le dije yo, mi papá era cristiano evangélico, le dije, papi, hágame un favor y me llama al pastor que venga para acá, porque es que esto toca sacarlo a la mala, porque ese señor ya no pudo a la buena. Entonces esto...
bueno, le quité la cadena y ella quedó con un, duró como 50 segundos diciendo no, o sea que no le llamaron al pastor, y yo le dije, eso no es dolor de cabeza ni nada, eso, ella tiene algo. Llegó el pastor, llegó con otro evangelista que le llaman ahí en esa religión de los cristianos, un evangelista que llegó por allá de Caracas, de Valencia. Y apenas entró, yo escuché la conversación que mi papá tuvo con el pastor, y mi papá lo único que le dijo, venga que lo necesitamos para que ore por la mujer de mi hijo. No le dijo más nada, mi papá se quedó conmigo ahí, y llegó ese señor venezolano, que la verdad me causó mucha curiosidad, y lo primero que dijo, ahí lo que hay es brujería, usted por qué se puso ir por allá, hombre. Y ella le decía que no se le acercara, que la dejara en paz, que ella miraba qué hacía. Este, hizo la oración, yo respeto mucho todas las religiones, respeto todos los ritos, y hizo la oración. Ella se pudo calmar, le bajó la fiebre porque eso estaba que ardía. Y a mí me sentó en una silla y me dijo, vamos a hacerle una limpieza, pero usted no tiene nada, pero vamos a hacer una limpieza. Yo boté una bocada de saliva, pues, saliva, la saliva blanca normal. Y a ella la hizo vomitar un poco de cosas, bueno, como si hubiera estripado hojas ya secas, como si hubiera comido eso, y me dijo, mire lo que me hicieron vomitar, para eso se la querían que viniera, y volvió por ella y le dijo que ya que la dejaran en paz, que mirara que ella estaba embarazada y que una criatura y que la dejaran en paz. Entonces esto, bueno, esa fue mi historia, y la verdad pues a mí me causó curiosidad, pues mi hijo nace en noviembre, nace con hipertensión pulmonar y me duró casi un mes en cuidados intensivos, casi se me muere. Pues, yo dije, pues, desafortunadamente, si fue mala mía yo haber deseado eso, ¿no? Pero eso fue lo que me pasó a mí. Eso fue lo que me pasó a mí. Y a muchos les pasan cosas. Algunos no creen, pero no importa que no le crean a usted, usted fue el que la vivió. Que usted es dueño de la verdad y de sacar su propia conclusión. Son historias paranormales hasta ahora. Laguna nos trae una historia. Ah, Lola Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Camilo. Camilo, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. ¿Qué historia nos trae esta noche? Ok, muchas gracias. Para contarte que hace más o menos 9 años, estoy casado, tengo mi esposa y... Tengo 2 hijos, pero cuando nació el bebé, tenía como 7 meses, y él lloró en la noche, demasiado, en la madrugada. Mi esposa se levanta para amamentarlo. Yo siento que ella se levantó para la habitación del bebé, y al cabo de una hora, yo siento que alguien se sienta al lado de abajo de la cama, de los pies. Sí. Yo pienso que es ella, y se me mete entre las sábanas por debajo, y se me acomoda al lado de la orilla de la cama. Me empieza a abrazar, a tocarme, pero como el bebé está recién nacido y obviamente las relaciones sexuales entre las personas que tengan, como las mujeres que tengan bebés, no es como muy permitido porque pueden volver a caer en embarazo muy rápido. Entonces yo pensé, pues yo le dije, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me estás besando? Y ella me dice, no, que quiero estar contigo. Igual ya que ahí pues como al acto sexual. Y bueno, ya la madrugada, ya estaba como amaneciendo, yo siento que alguien llora, pero al pie de la cama mía, cuando me levanto, y es mi esposa, yo, pero sé que le pasó, porque está llorando. Ella me dice, no, es que me pasó algo muy extraño, me levanté pues a darle alimento al bebé, cuando terminé, me vine para la habitación, y yo sentí que algo como que se te metió por las sábanas. Yo me asusté y volví otra vez donde... a la habitación del bebé, si él estaba allá, o qué estaba pasando, y él estaba allá. Entonces no he podido dormir por eso. Y te cuento que yo esa noche tuve relaciones con alguien, no sé. Con alguien tuve relaciones porque yo sentí el cuerpo, yo sentí la respiración, yo sentí todo. Sí. Incluso llegué pues como a desarrollarme, a eyacular, y me pareció muy extraño. Pues entonces yo le conté a ella que yo había sentido lo mismo, y ella quedó súper asustada. Sí. Al cabo de un tiempo, pues yo, mi padre es de un pueblo de acá de Antioquia, de Girardota, y entonces yo le conté a él porque él había tenido mucho contacto pues con personas que las visitaban, como las brujas, los duendes, y él me dijo que había sido como una bruja.
y al cabo de 4 años, después de esa relación, después de eso que me pasó, estaba con el bebé en el parque, ya el niño tenía 4 años, y se me arrimó una niña pequeña diciéndome que yo era el papá. Me dijo, esa señora que hay allí dice que soy mi papá, pero yo volteé a mirar y no vi a la señora por ningún lado. Uy. Y yo hablé con la niña y me fui con la niña a buscarla, pero no la encontramos, y la niña se puso a llorar. Yo la llevé pues a un calle de la policía, pero hasta ahí paró todo, porque no he vuelto a saber nada de la niña, no he vuelto a saber nada. Entonces, es como algo fuerte, insólito que me pasó. Sí, demasiado fuerte. Claro, es que uno me pone a pensar, primero saber si tu relación es con alguien o no, después que una niña y usted es mi papá, ya está la señora y no está la señora, y a la niña no la vuelve a ver. O sea, como si hubiera sido todo espiritual y todos los protagonistas de la historia fueran fantasmitas. Sí, y fuera eso, y la compatibilidad con el niño mío, porque mientras buscábamos a la señora, el niño hablaba con la niña y como si se conocieran y hablaban y corrían. Y el niño me decía, pa, no, llévenosla para la casa. Nosotros somos 2 hijos hombres y esa es la niña que nosotros no tenemos, que la lleváramos para la casa. Entonces, a mí se me rebobinó el caso y yo dije, Dios mío, eso pasó hace 4 años, yo vi la niña muy parecida, pero esa es la hora que, no sé, si de pronto me están escuchando o algo, me gustaría saber si pasó algo, si es mía o no. En el cartel paranormal, bonus, para averiguar sobre brujería, tarot y carta astral. Ya mismo, 11:37, aparece el bonus de la noche. Y en este momento el que aparece es Daniel Daza, para hacer carta astral. Si usted quiere saber parte de su carta astral, necesitamos que envíe por redes sociales la hora en que nació, la fecha y el lugar. Hora, fecha y lugar únicamente. Hora, fecha y lugar de nacimiento, y Daniel Daza le dirá algo de su carta astral. Pueden hacerlo en Instagram, en la última publicación, el cartel de la Mega, en Twitter con el numeral Redes Sangrientas, y a través de nuestras líneas telefónicas 031-288-4218, si usted quiere saber algo de su carta astral. Daniel Daza, buenas noches. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo le ha ido, Dani? Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, a usted por aparecer hasta ahora, chévere, Dani, con un bonus para ayudarle a algunas personas. Es esto algo rápido, pero bueno, sí. Ya mismo las personas que envíen sus datos, bueno, vamos a tratar de aquí de colaborarles a muchos, ya que Daniel Daza está hasta ahora. 11:38 minutos, hora, fecha y lugar de nacimiento. Aquí en Twitter ya aparece el primero. Es para alguien, Dani, del 19 de agosto del 94. En Florida Valle a las 5:30 de la tarde. Para José, 19 de agosto del 94. Florida Valle, 5:30 de la tarde. Mira, por los datos que nos da, él es un Leo. Leo ascendente Acuario. Y quiero decirte lo siguiente, hermano. A partir de diciembre del 2020, y todo el 2021 no solamente es el año más importante de tu vida, sino también es el año más importante de todos los acuarios, o ascendente acuario como tú, es el año de crecimiento, expansión, oportunidad y progreso. Pero para eso, en específico, para tu carta astral, tienes que aprender a soltar algo. Y hay una muerte o un proceso de luto que tienes que vivir por lo menos de aquí a noviembre del 2020. Así que ten mucho, mucho cuidado, porque el destino lo que está haciendo es prepararte para que puedas desprenderte de ese algo o de ese alguien. Tienes que tener mucho cuidado, porque mientras Saturno, que es el destino, pasa por la casa 12, que es la casa más difícil del zodiaco, las cosas se nos ponen mucho más a cuestas. Y en ese proceso estás tú, en un proceso de cambio. Muy bien, a las líneas, Laguna. Aló, la Mega. Aló, la Mega. Estoy para saber sobre mi carta astral. Claro que sí. Regáleme, por favor, fecha, hora y lugar de nacimiento. 16 de enero de 1989, 11 de la noche, Bucaramanga, Santander. A ver, ¿me repiten los datos? Datos más despacio, por favor. Ok. 16 de enero de 1989. 16 de enero del 89. 11 de la noche. 11 de la noche.
En Bucaramanga. En Bucaramanga, perfecto, muchas gracias. Okay. A ver, por los datos que nos da ella, es una vieja Capricornio, muy complicada, además trascendente Libra. Y quiero decirte algo. Si tú no cambias temas relacionados con tu temperamento, con tu forma de ser y con tu impulsividad, va a ser muy difícil que puedas hallar un equilibrio emocional, que eso es a lo que más le puedes temer o en lo que más difícil se te va a dar la vida. Ahora, ten mucho cuidado porque de nacimiento naciste con Quirón en casa 9 y eso quiere decir que cuando una persona tiene a esas heridas en la casa de las profesiones o lo que estudia no lo ejerce, o lo estudia a medias, o nunca le hubiese gustado haberlo hecho. Así que ten mucho cuidado porque eso también tiene que ver mucho con tu vocación de vida. Te podría decir algo, y es que no solamente para ti, sino para todos los Capricornios, estamos en el año más importante de la vida de ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que tú hagas hasta diciembre de este año es lo que vas a comer durante tus próximos 12 años de vida. Pero ten mucho cuidado porque lo que más se te va a dificultar es aterrizar tus proyectos. Y tú sabes que tienes que ser independiente, pero te lo has pospuesto y eso te lo debes. Ten cuidado con eso. Muy bien. Aquí en redes sociales, también en Instagram, en Twitter. 6 de enero del 95, Dani, 6 de enero del 95, Bogotá, 1 de la madrugada, para Wilson. 6 de enero del 95, Bogotá, 1 de la madrugada, numeral. Redes sangrientas. Mira, por ejemplo, Wilson también es otro Capricornio ascendente Escorpión, pero a ver si le podría decir algo, y es que aquí hay un sexto sentido o aquí hay un don muy interesante. Las personas que les ocupe parte de su casa 12, que es la casa de las vidas pasadas, Escorpión, que es el signo de Harry Potter, lo llamo yo, son personas que vienen por destino de vidas pasadas con un sexto sentido, pero que en esta vida no pueden obviarlo, tienen que educarse, porque uno de los propósitos, por lo menos de él, es que tiene que ayudar a muchas personas sin estar renegando, que eso es lo malo. Tienes que ayudar a todo el mundo, pero cuando tú buscas ayuda, pues para ti va a ser muy difícil, y ahí es donde tú tienes que medir tu nivel de ser para poder ayudar a darle la mano o a sanar a otras personas, por lo menos aterrizándolo de una manera muy tosca, como lo sabes hacer, así que estás perfecto. Las personas que sean Capricornio, como tú, o ascendente Capricornio, les hacen ver a las otras personas la realidad de la vida, la cruda realidad, como debe ser. Muy bien, acá en el Instagram, en la última publicación, Dianis, pero no puso si PM o AM, por favor, cuando pongan la hora, porque todo cambia, de AM a PM, muchísimo, le cambia completamente la carta astral. Esto es para Vale. 17 de julio del 97. 7 de la noche en Chía, Cundinamarca. 17 de julio del 97, Chía, Cundinamarca, 7 de la noche. No voy a decir su nombre, no hay que darlo. Dice para mi carta astral, muchas gracias. Ella, por ejemplo, es una Cáncer ascendente Acuario y quiero decir lo siguiente. El 2019 fue el año más ajetreado para los cangrejos, pero este año, hasta julio del 2020, digamos que va a ser un año de sanar o de curarse, de poderse levantar, porque como el año pasado estuvo tan trajinado, pues digamos que el destino les da como una oportunidad de que uno herido se pueda levantar, y en ese proceso estás tú. Mira, te quiero decir algo, y es que si tú eres Cáncer, el 10 de enero un eclipse de luna en Cáncer, de luna llena además. Ten mucho cuidado con lo que hiciste una semana antes, una semana después del eclipse, porque todo lo que hayas hecho durante esos días es lo que vas a venir comiendo durante los próximos 6 meses. Y te doy un ejemplo para terminar. Si terminaste con una persona durante esa fecha, en realidad no has terminado. La relación sigue durando 6 meses por delante. Y si ha sido tortuosa, pues imagínate, ya sabes cómo van a ser los próximos 6 meses. Muy bien, Dani Daza, a esta hora, 11:45. Bonus que aparece en cualquier momento en la noche y aprovechan ustedes a averiguar si está a ver con brujería o el invitado que esté en ese momento. El bonus en este momento, Daza, es el que le dice a usted algo de su carta astral. Laguna, en las líneas. Lola Mega. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido al cartel paranormal. Regálame, por favor, fecha, hora y lugar de nacimiento.
25 de octubre del 78. Ahora es 7:30 de la mañana, Amagá, Antioquia. ¿En dónde, perdón? Amagá, Antioquia. Amagá, Antioquia. Dani, ¿tenemos los datos? Sí. Sí. Listo, perfecto. Mire, por ejemplo, él es un escorpión ascendente escorpión. Uy, hermano, yo de ti creo que me haría una carta astral porque aquí hay mucho por descubrir. Dos cosas. Cuando uno abre una carta astral, mejor dicho, tú estás equivocado de destino. Tu destino no está acá en tu país de origen, sino que está afuera, en otras fronteras, pero hay algo que te ata y eso es por tu escorpión. Y eso hace que tengas todas las desgracias que en tu vida has tenido, pero por una sencilla razón, no es por destino. Yo creo que es más por decisión, o como yo lo llamo con todo el cariño y el respeto del mundo, como por idiota, llamaría yo. Ten cuidado, porque tienes que rodearte de mejores personas y saber utilizar los ciclos a tu favor. Y ahora sí, para terminar, naciste con tu sol en casa 12, tienes muchos karmas de otras vidas, que por lo menos en esta tienes que irte un poco más limpio, pero para eso, como eres escorpión, tienes que entrar a la profundidad del abismo, o por lo menos del infierno, que tiene que ver con el conocimiento. Dice aquí alguien en Instagram, tripas para mi carta astral. Esto es para Mauricio, 8 de enero del 95, 12:30 del mediodía, en el Espinal. 8 de enero del 95, 12:30 del mediodía en el Espinal. Por ejemplo, él es un Capricornio ascendente de Aries y hay tres cruces en astrología. Se le conoce como la cardinal, la fija y la mutable. La cardinal fue donde enterraron a uno de los ladrones. La mutable, igual, y la fija nos enseña que estamos clavados en la tierra. Tú perteneces a la cruz cardinal, que es a la cruz de dirección, está formado por cuatro signos: Capricornio, Aries, tu signo solar y tu signo ascendente, pero también faltan otros dos signos más: Cáncer y Libra. Para ti serán fundamentales esos dos signos o esas dos fechas de esos signos. Todo lo que comiences, todos los cambios que pasen, todas las muertes que sucedan, las cirugías que te ocurran, los accidentes que tengas en tu vida, las buenas oportunidades, las graduaciones o todo lo que tenga que ver en esas fechas, pues te aseguro que tienes que comenzar a notar qué te ha sucedido, porque lo que pase de ahí en adelante son los cambios más drásticos que vas a tener por el resto de tu vida. Muy bien, otra persona aquí, Twitter, Instagram, ya vamos a las líneas. Aquí aparece alguien que nació en Palmira, 2 de marzo del 98, a las 12:45 del día, a las PM, o sea, de la tarde. Palmira, 2 de marzo del 98, 12:45 PM, Dani. Por ejemplo, es Piscis ascendente Géminis. Mira, aquí hay que manejar muchísimo la vicisitud que existe entre tu alma y entre tu personalidad, entre tu esencia y entre tu parte externa, porque Piscis es el soñador y a Géminis le encanta idealizar, pero aterrizar todo eso va a ser muy complicado. Hay que dejar de vivir más en las nubes y comenzar a aterrizar cosas mucho más puntuales. Hay una herida y una castración muy grande que tienes con alguno de tus dos padres, y es que no es con los dos. ¿Por qué? Porque de nacimiento tienes la luna negra, que son los virus emocionales, en casa 7, que es la casa de los padres, y a Saturno, que es la cruz a cuestas, en la casa 10, que es la casa de los padres. Por lo menos sí sé quién se va a morir primero de ellos dos. No sé si decirlo al aire o no, pero si estudias esa astrología, o si buscaras qué significa Saturno en casa 10, podrías ver fácilmente en cualquier libro por internet cuál de tus dos padres muere más, mejor dicho, muere primero. ¿Quieres saber algo de su carta astral? Es un bonus que ha llegado hasta ahora de la noche, por eso toca abrir el cartel a lo largo de toda la noche, porque en algún momento usted dice, quiero averiguar de brujería o mi carta astral, hoy no fue y de pronto apaga el radio a las 11 y, oh sorpresa, fue tardecito. En las líneas, Laguna. Hola, Mega. Hola, Mega. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Con quién hablamos? David Fernández. David, regáleme, por favor, su fecha, hora y lugar de nacimiento.
7 de abril de 1990 en Bogotá a las 2 y 15 de la mañana. ¿2 y 15 o 12? 2. 2 y 15. 2. Listo. David, por ejemplo, es un Aries ascendente Acuario. Mira, te podría decir lo siguiente, y es que estás pasando por uno de los ciclos más fundamentales o más importantes de tu vida. Se dan entre los 27 años y medio y los 30 años y medio. Y se les conoce como los ciclos de Saturno, que es la cruz a cuestas. Te digo algo, tienes todos esos años que te dije, 2 años y medio aproximadamente, para poder gestar lo que va a hacer David durante los próximos 30 años de vida. Pero te podría decir lo siguiente, y es que tienes que tener mucho cuidado, demasiado cuidado con temas relacionados a accidentes o estar en un lugar equivocado. ¿Por qué? Porque cuando uno nace con Saturno en casa 12, le suceden cosas en los momentos que no son y en los lugares que uno menos espera. Y eso te aseguro que te ha pasado conociendo a personas a las cuales pues nunca habías pensado ni nunca habías querido haber llegado allí, y de un momento a otro la vida te puso en esa circunstancia. Aquí lo más interesante a entender es que, por lo menos si eres Aries, eres un buen líder, y si quieres un buen líder, y si quieres hacer algo, ojalá lo hagas solo, no le trabajes a nadie, ¿bien? Muy bien, Dani Daza, pues agradecerle a usted por este bonus en esta noche de lunes. La gente que quiere comunicarse con usted en privado para cartas astrales, ¿dónde lo pueden contactar, Dani? Mire, me pueden seguir en @DanielDazaTV, o me pueden llamar o escribir a mi WhatsApp, es 321-944-8109. Pues Dani Daza, muchísimas gracias. A ustedes, chao. 11:52, el cartel por una noche más va a bajar el telón, no sin antes oír una creepypasta. A usted, Laguna, muchísimas gracias por una noche más. A usted, Daniel, y a todos los oyentes, mil gracias por estar conectados con el cartel paranormal de la Mega. Mañana, martes 7 de la noche, tenemos una nueva cita. A todos, muchísimas gracias por su sintonía. Yo soy Dani Tres Palacios del Tripas. Una feliz noche y que en paz descansen. Es momento de subir el volumen de su radio. Dejar todo de lado y llevar la mente al mundo de las creepypastas. En el cartel paranormal de la Mega. Desde el momento en el que Luis entró a la casa, se sintió observado por alguien, pero sabía que esto era algo ridículo, pues el viejo Pedro había muerto una noche antes y él no tenía familiar alguno, ni mucho menos un amigo que pudiera estar ahí. Luis no quiso prestar atención a esto, pues creyó que solamente eran sus nervios traicionándolo en el peor momento posible. Por lo tanto, se dispuso a recorrer la casa de un lado a otro lo más rápido que pudo. Cada vez que pasaba junto a uno de los varios cuadros que colgaban de las paredes de la casa, por alguna extraña razón, se volvía a sentir observado, como si las personas retratadas en las pinturas fuesen quienes no lo dejaran mirar rencorosamente por haber entrado a la casa. Sin embargo, una vez más, no prestó atención a algo que sabía que era imposible. Luego de haber recorrido la casa entera, Luis creyó encontrar lo que tanto buscaba: una sólida y pesada puerta de acero oxidado. Tras forzar la cerradura de la puerta, al igual que lo había hecho antes con la puerta de la entrada, fue ágilmente al interior del cuarto ahora abierto, y de inmediato su atención se posó en un altar en el que se encontraban algunas velas casi extintas y otra pintura más. Al ver el cuadro, un escalofrío recorrió su cuerpo, pues quien estaba retratado en la pintura no era otro sino el viejo Pedro. No obstante, en ella, el viejo tenía un semblante oscuro y perturbador, e incluso podría decirse diabólico. Hasta ese momento, Luis nunca había hecho caso a todo lo que les decían, que al pasar la noche por la casa del siniestro viejo, se le podía escuchar platicar con alguien desconocido. Alguien de quien solo se podía escuchar un horrible y atroz sonido por voz.
la cual, al parecer, alegraba al viejo del alma negra únicamente con oírla. A pesar de esto, Luis pensó que esas historias las contaban solo para alejar a la gente del dinero del viejo. Y a él, el dinero de Pedro era lo único que le importaba de aquel sitio. De pronto, la sensación de que había alguien atrás de él hizo que la sangre de Luis se helara a causa del miedo y el horror de lo que esto significaba. Todos aseguran que en la noche en la que Luis desapareció de este mundo, se escuchó nuevamente la macabra risa del viejo Pedro, haciendo que nadie volviera a pasar por su maldita casa por tal motivo, pues además de haber muerto una noche antes, todos sabían que el único capaz de hacer reír al viejo perverso no era otro más que el demonio mismo. Esta creepypasta llega a elcartel@lamega.com.co. Envíe sus historias y demás, por increíbles que parezcan, al cartel de la Mega Cartel Paranormal. Las puertas del misterio se cierran por esta noche. Pronto iniciaremos una nueva travesía por el mundo paranormal, aquí, en el cartel de la Mega. ¡Corte! Oh, ay, por fin se acabó esta vaina. Ya me iba asustando un poquito con eso de los fantasmas, pero es que de 7 a 9 no hay nada que hacer con semejante huesera de programa. Mejor me voy ya antes de que dejen de pasar los buses. Y ojalá mañana no tengan nada que hacer para que nos escuchen. Bueno, nos pillamos mañana. ¡Chao! El cartel de la Mega fue presentado por Amazon Prime Video. Ahora eres tú quien elige qué quieres ver, porque Amazon Prime Video llegó a Colombia. La Mega te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Y esa cara, mijo.